Pues bueno, muy buenos días. Es un gusto que nos acompañen a todos los que hoy en día nos escuchan por las redes sociales. Lamentablemente este evento lo hubiera querido ser una versión híbrida de este coloquio, La Revolución Magonera, un homenaje a Jacinto Barrera Bassols, que organiza la Dirección de Estudios Históricos. Es tu centro de trabajo, donde Jacinto nos acompañó por muchísimos años. En donde, bueno, también sabemos que formó a una generación de, ahora sí que de seguidores del magonismo, algunos de los cuales desde distintas perspectivas nos van a acompañar durante todos estos días. Y vamos a hablar, pues básicamente, tanto del colega, gran estudioso del magonismo, por sus cada quien a sus perspectivas de cómo ha seguido avanzando las líneas de investigación sobre la historia del magonismo en México, al mismo tiempo que también creo que inevitablemente vamos a hablar del buen amigo que fue nuestro compañero Jacinto Barrera Bassols. Como directora de estudios históricos, pues debo decir que pues lamento mucho tener que organizar un evento dedicado al magonismo en homenaje a un gran amigo que falleció un año anterior. Pero también sabemos que es un hombre que nos dejó una gigantesca obra, que espero que este coloquio lo divierta muchísimo en donde esté, porque se va a divertir mucho como él se divirtió con todas las peripecias y las oportunidades de investigación que enfrentó a través de su vida para construir una gigantesca obra que nos ha permitido también tener nuevas miradas y nuevas ópticas con respecto a la mirada del anarquismo en el mundo y, por supuesto, en particular a la figura emblemática de Ricardo Pérez, de Flores Magón, ya le estoy cambiando el apellido, ustedes disculparán. Quiero mencionar que, bueno, nuestro compañero dejó una obra muy importante, sé que muchos de ustedes van a hablar sobre él, siempre va a haber un gran recuerdo de parte de muchos de nosotros sobre su vida en el Instituto Nacional de Antropología, como titular del INAH, creo que me corresponde, cuando menos mencionar que Jacinto no solamente trabajó con nosotros en la Dirección de Estudios Históricos, sino que de origen en sus primeros trabajos estuvo en proyectos especiales que estuvo en el Museo Nacional de Antropología, coordinado por la maestra, por la doctora Margarita Nolasco Armas, en donde él también se vinculó mucho a los estudios de frontera, de donde salieron buenas partes de sus primeros trabajos. Después en el Seminario de Cultura Nacional y en la Dirección de Estudios Históricos tuvo muchos grupos de trabajo, a veces asociados al proyecto del magonismo y también algunos que tuvimos el privilegio de compartir con él experiencias de investigación asociadas a la historia, digamos, de la inteligencia política, de la búsqueda de agentes, de los archivos confidenciales que tanto buscó para ver todos estos temas sobre sus búsquedas de personajes a través del tiempo. Entonces yo tuve el privilegio de trabajar con él. Agradezco mucho su existencia, toda su obra y creo que todo lo que muchos de nosotros que hemos sido sus amigos y que hoy formamos parte de este coloquio en homenaje a él, seguramente vamos a seguir avanzando, que sería lo más importante que todo es en un mayor conocimiento sobre lo que es el magonismo, no dejar solo la gigantesca obra que ya nos dejó caminando, sino todo lo que se puede avanzar a través del trabajo de un incansable luchador. Ahora sí, que por todo el mundo del magonismo. Celebro solamente para, me toca ser moderadora de esta primera mesa, pero quiero, bueno, inaugurar formalmente un evento organizado por Alejandro de la Torre y Ana María y Ana Laura Ramos, que creo que va a ser seguramente profundamente exitoso, que reúne a personas que por diversas razones lo conocimos a la obra de nuestro compañero Jacinto y por supuesto la interminable obra de Ricardo Flores Magón y de todo el movimiento magonista que es tan significativo para la historia mexicana. Así que bueno, creo que van a ser 4 días estupendos, que tenemos mucho tiempo para cada quien participar de maneras particulares.
Como ustedes saben, pues tenemos que enfrentar siempre a veces problemas técnicos y otros son los del tráfico, más otros inconvenientes. El día de hoy tengo una mesa de cuatro participantes oficialmente, pero iniciaba en nuestro proyecto, bueno, digamos, en el programa que ustedes seguramente conocieron, primero el doctor Armando Bartra, por el momento no ha podido llegar, así que nos va a hacer el favor de iniciar esta mesa. Heriberto Rodríguez Camacho, quien ahora lo presento junto con Yalitza Ruiz y por supuesto Abril Schmulker, espero no decir mal tu apellido, nos van a compartir en esta mesa que se llama Trayectorias del Magonismo. Entonces, empezaría presentando ahora sí que a nuestro primer ponente por el momento, y ya en el momento en el que el doctor Marta se pueda sumar, ojalá esté con nosotros, básicamente para presentar a nuestro primer ponente. Creo que él tiene problemas técnicos, por lo tanto, más bien se va a presentar su presentación y no tanto su imagen, pero está con nosotros, por supuesto. Bueno, Heriberto Rodríguez Camacho es un reconocido fotógrafo, fotorreportero, periodista y documentalista. Realizó estudios en el CUEC, es integrante del colectivo Radio Zapatista y ha participado a lo largo de los años en diversos proyectos culturales comunitarios. Ha sido fotógrafo de la agencia Latin Photo de Suiza y de varios medios periodísticos de México y Estados Unidos, entre los que destacan La Jornada, la revista Rebeldía, The Chicago Tribune, The Houston Chronicle, la agencia fotográfica Summa Express de Nueva York, entre muchos otros. Entre el 2008 y el 2011, desarrolló el trabajo fotográfico sobre el trayecto histórico de Ricardo Flores Magón y Estados Unidos, coordinado por Jacinto Barrera Bassols. El resultado de este proyecto quedó plasmado en la página de archivo del archivo magón.net, que todos ustedes pueden conocer y que pues me da mucho gusto también entrar por este mundo donde sin duda el tema también de la fotografía sobre el magonismo, la gráfica que quedó, es una de las grandes líneas y que qué bueno que se recuperó todo esto, que esperemos también tener una exposición muy pronto. Adelante, Heriberto, bienvenido. Espero que nos oiga Heriberto Rodríguez, por favor. Oh, ya se desconectó. Ah, perdón, perdón. Ahora Bueno, sí. ahora sí. Adelante, adelante, por favor. Les agradezco mucho esta invitación a participar en este homenaje a Jacinto. Bueno, estuve colaborando con él en todo este proceso de investigación para el centenario de la Revolución y estuvimos desde 2008 viajando, siguiendo todas las huellas de los pasos de Ricardo Flores Magón en México, Estados Unidos, y bueno, él, Jacinto estuvo en Canadá, donde yo ya no lo seguí, ¿no? Bueno, fue muy afortunada el trabajo que hicimos. Ya yo, en lo personal, siendo periodista, participé y aprendí muchísimo de él. En ese camino de andar juntos, resulta que pues, éramos conocidos desde muchos años antes, desde la época de la universidad, siempre coincidíamos en puntos y nunca nos acercamos hasta esta vez, ¿no? Que fue muy, muy interesante todo. Ese viaje fue un viaje muy, muy duro para Jacinto en términos físicos. Su demanda, el esfuerzo que hizo para cubrir toda la ruta, para mí fue excepcional. Yo en alguno de esos viajes terminé hasta con una pierna prácticamente, como se dice, sin poderla mover de tantos kilómetros que viajamos. Muchos los hicimos en auto, pero bueno, yo lo que quiero contar es un poco toda esta parte de encuentro del magonismo que fuimos hallando en el viaje.
de la presencia de Ricardo Flores Magón en los Estados Unidos. Impresionante el conocimiento que de mucha gente. Les voy a contar cuestiones anecdóticas de este viaje. Iniciamos el viaje hacia San Luis, Missouri, la primera vez, y ahí nosotros caminamos y caminamos por to buscando todas esas domicilios que había recopilado Jacinto, muchos ya desaparecidos, algunos ya había pasado el pavimento sobre esas calles, habían desaparecido. Y al final de cuentas, hicimos en una de esas viajes de los días que estuvimos, caminando, cruzando, por ejemplo, donde fue Ferguson, donde fue el levantamiento de la minoría negra en Estados Unidos, que hubo muchos muertos en esa ocasión en Estados Unidos. Y nos fuimos dando cuenta de cómo también en Estados Unidos, Ricardo Flores Magón vivió esas épocas de rebeldía en los Estados Unidos. Y terminamos en un día cruzando ese barrio negro y estuvimos a punto de ser asaltados. Y logramos, de alguna manera, se nos acercó alguien para robarnos, nos habló muy fuerte y logramos darle la vuelta. Y al final, en una parada más adelante, otra persona nos dijo: "Ustedes están locos, ¿cómo es que se metieron aquí?". Terminamos yéndonos de ese lugar y bueno, y seguir trabajando, ¿no? En la búsqueda de los espacios donde había estado Ricardo, ¿no? Al final de cuentas, uno de esos días también vamos a una artista y había ahí un dibujo sobre Flores Magón en esa panadería. Los chicos, pues más o menos, tenían una cierta idea de Ricardo Flores Magón y Jacinto se les acercó y terminamos conversando con ellos en su comuna toda la tarde, noche, y a mí me sorprendió tanto cómo lo veía yo como un verdadero maestro dándoles una cátedra de magonismo a todos ellos. Sí, se volvieron muy cercanos también a Jacinto todo este tiempo. Cuando falleció Jacinto, bueno, uno de estos amigos escribió un texto haciéndole un homenaje, ¿no? Todo esto fue pasando. Después nos fuimos hacia San Francisco. En San Francisco, pues también pasó un día una cosa muy curiosa. Fuimos a la calle de Francisco Street, donde había estado Florencio Basora y donde lo había recibido a Ricardo Flores Magón. Y de ahí bajamos, empezamos a bajar desde temprano por una calle. Y como a media calle estaban unos albañiles ahí trabajando en una fachada de una casa. Y de pronto escuché que estaban hablando en español y dije a Jacinto: "Mira, vente, vamos a platicar con ellos, ¿no?". Al final, uno de los albañiles, muy joven, nos preguntó que qué estábamos haciendo ahí en San Francisco, ¿no? Le dijimos: "Estamos aquí visitando uno de los lugares donde alguna vez estuvo Ricardo Flores Magón, ¿no? Después de regresar de Canadá". Y me dice: "Ah", dice, "por cierto, yo soy de Chiapas, vengo yo de una comunidad que se llama Ricardo Flores Magón". Y esas historias, esas anécdotas, ese mismo día siguieron. Más tarde nos metimos a una tienda fotográfica y por el barrio chino, y también pasó lo mismo. De pronto, platicando con el dueño de la tiendita de fotografía, resultaba que él había estudiado en la prepa popular Ricardo Flores Magón.
Y todo el día caminamos, terminamos agotadísimos en un café, donde en la noche, aparte de un mural que estaba haciendo un homenaje a los zapatistas, estaba pintado sobre la banqueta las figuras de Zapata, la figura de esta Emma Goldman y Ricardo Flores Magón. La presencia por todos lados de Ricardo Flores Magón me llamaba mucho la atención. Con Jacinto fue también así. Igual nos pasó en Los Ángeles, ahí en la zona, en el este de Los Ángeles, que es la zona más poblada de la ciudad y es donde trabaja, hay muchos trabajadores. Lo mismo pasó, ¿no? Ahí la figura de Ricardo era impresionante. Y pasaron otras cosas curiosas también, como por ejemplo en el archivo de NARA, que está en Kansas City, que también fue uno de los lugares donde estuvimos. Y pues de pronto buscaba Jacinto, bueno, encontramos los archivos que él ya había rastreado en ese lugar, y preguntaba que por qué ya no tenía acceso a unos archivos que él había consultado mucho tiempo antes en Washington, en el archivo de Washington, del NARA, y al final le dijeron, pues es que se volvieron confidenciales esos, ya no, ya después de que visitó Jacinto ese lugar, esos papeles relacionados con el magonismo y con Ricardo Flores Magón, los habían sacado de del área pública, y el argumento que nos dijo el archivista de NARA fue que era porque era un notorious offender, ¿no? Lo cual nos dio muchísima risa que dijeran, que calificaran así a Ricardo. Y bueno, esas fueron así los lugares, las casas ahí en El Paso, la reconstrucción, que era muy puntual. Al final de cuentas, Jacinto me daba también una cátedra cada vez que visitábamos un lugar, me contextualizaba todo. Tenía un profundo conocimiento sobre el magonismo. Y eso, pues lo agradezco muchísimo, ¿no? Y bueno, eso es quizás lo que yo podría hablar de Jacinto, que al final de cuentas, para mí, aparte de estimarlo muchísimo y de sentir muchísimo también su ausencia en estos momentos, pues él también me dejó una huella impresionante por su sencillez, por su sabiduría y también porque esa coherencia, pues también era muy magonista. Pues eso sería lo que podría yo aportar de todo esto, de esta experiencia con Jacinto. Pues muchas gracias, Heriberto. A mí la verdad, qué lástima que no pudimos ver tu imagen, pero a lo mejor podemos en este diálogo, en un momento determinado, tal vez, ahora sí que para los organizadores, exhibir alguna parte de las imágenes. Pues ahorita muchas felicidades por tu presentación, por digamos estos recuerdos, por compartirnos todos estos recuerdos de esta experiencia, de esta unión de trabajos por la Unión Americana y pues esta búsqueda pues de encontrarse a Ricardo Flores Magón en tantos sitios como como efectivamente pues está en tantas memorias que siempre será importante. Bueno, por el momento vamos, ojalá podamos seguir abriendo,
plática entre todos los que participen. La red, por supuesto, de la Coordinación Nacional de Antropología está abierta para que quien quiera preguntar o hacerse algún cuestionamiento, por favor, nos lo haga. Y la intención es, pues, recordar al amigo, pero al mismo tiempo también una obra importante. En esta ocasión, sí es, por supuesto, lo que va a ser la eterna invitación de este coloquio. Es una invitación, por supuesto, que a estar viendo en un momento determinado la propia web de Ricardo Flores Magón, de ahora sí que Magonet, que nos va a ser muy útil para todos aquellos que tuviéramos el archivo magón.net, para quienes estemos interesados en ver todo este recorrido, incluso esta la parte que tiene que ver con lo fotográfico, y que ya nos ha compartido Heriberto, y que esperemos que este año, si es posible, logremos poner también en un museo. Bueno, en esta ocasión estamos también en la mesa, nos va a acompañar Yalitza Ruiz. Ella es abogada con especialidad en Derechos Humanos de la Seguridad Social, es maestra en Estudios del Arte y Literatura y doctorante en Derecho. Es beneficiaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA en el área de poesía del 2013 al 14, 2017 al 18, 20 al 21. Pues una suerte, porque ya el FONCA tiene sus problemas. Es premio de literatura de jóvenes, joven en la categoría de ensayo literario. Es premio de poesía María Luisa Ocampo. Ha publicado los libros Abrir en Casa, Tarántula Dormida, Cartografía del Tren de la UAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para aclararles, 2018, Hilo Negro, Mujeres y Revolución en el Partido Liberal Mexicano, está publicado por la Brigada para Leer y Libertad, del 2020, Lengua Materna de la UNAM, así es más fácil que cualquiera identifique, 2020, y está incluida en diversas antologías de poesía y de ensayo académico. Dirige la consultoría Espiral y el proyecto Mujeres y Revolución, que se dedica a la investigación de archivos históricos de la participación de las mujeres durante la Revolución Mexicana. Su línea de investigación radica en la interdisciplina entre el derecho, la historia y la literatura. Nos dará mucho gusto también oír un poco, aparte, su avance de investigación y su relación con Jacinto. Adelante, por favor. Itzel, digo ya Juli. Hola, ¿qué tal? Hola, gracias, maestra Delia Salazar. Primeramente, estoy muy, muy contenta, muy conmovida de que se pueda realizar este coloquio de la Revolución Magonera, pero además en homenaje al maestro Jacinto, que yo sí quisiera como acotar de estos personajes que nos acompañan sin necesidad de estar vinculados de forma cotidiana o de por vida con ellos, ¿no? Esa era como la relación que tenía con el profesor Jacinto, en cuál sentido, que hizo muy amena la historia y sobre todo la historia justo de este periodo de la Revolución Mexicana, cercana a quienes no teníamos una formación de primera vista histórica. Y eso a mí me parece una de las cualidades más importantes que tienen o que debemos tener las y los profesores, acercar la disciplina sin necesidad de tener como pues esta idea de especialidad siempre concreta, ¿no?, sobre las cosas. Y esa era una de las cosas que a mí me maravillaba mucho del trabajo académico, pero sobre todo de esta forma de comunicar esta parte en particular de la historia que es Ricardo Flores Magón y sus trayectorias. Yo quisiera hablar en términos generales también sobre uno de los de las fuentes más importantes que hemos tenido, quienes nos hemos dedicado a estudiar específicamente este periodo de la revolución, de precursor a la revolución, que es Regeneración, el Partido Liberal Mexicano, y sobre todo la figura no solamente de Ricardo Flores Magón, sino de todas y todos los que convivieron durante esos años en ese núcleo de resistencia política. Y es, por supuesto, el grandioso trabajo de Archivo Digital, que fue Magón, el archivo Magón, que quienes no teníamos como la cercanía, no solamente de estar en la Ciudad de México o en ese momento de podernos ir a buscar a los distintos archivos parte de la información que necesitábamos para hacer nuestros trabajos, pues lo condensó y fue una situación muy maravillosa.
yo quiero hablar de dos momentos sobre las trayectorias, y una es la repercusión tanto política como jurídica que tiene la figura de Ricardo Flores Magón, y en segundo término, ligarlo a esta parte literaria, que además una de las cosas que a mí me reventaba la cabeza cuando encuentro a Ricardo Flores Magón por allá de los 12 años, es que no solamente era una especie de personaje histórico que había tenido como todos estos matices de resistencia política y de exilio, sino que además era un escritor, y un escritor pues bastante bueno en el sentido de que había estado vinculado con la narrativa y con el teatro, por supuesto con esta obra de Tierra y Libertad, que muchos en su momento, nuestras primeras juventudes, pues fuimos montando, ¿no? Desde a cómo nos dio a entender la vida, llevar este texto también era importante en la representación simbólica, no solamente de lo que era el periodo de la Revolución Mexicana, sino de Ricardo en sí. En términos de aportación política y jurídica, es, digamos, el primer momento en el que yo me encuentro a Ricardo Flores Magón en esta trayectoria. Con Regeneración, sobre todo en esta primera época en la que hablamos de agosto de 1900 como el periódico jurídico de combate, este periódico en el cual los primeros artículos iban íntimamente ligados a la denuncia sobre las faltas y las distintas formas no adecuadas de impartición de justicia por parte de los jueces, de quienes estaban en los cabildos, de quienes estaban en la administración directa de los municipios y de los estados, que sobre todo era una cuestión muy descentralizada. En aquellos primeros años, pues todo podía, digamos, convivir con el centro, que era la Ciudad de México, y Regeneración en ese sentido fue descentralizando la información en esta primera época, el periódico de agosto a diciembre de 1900. Pero también de que fue un bastión importante, en este caso particular, yo soy originaria del estado de Guerrero, y aquí en 1903 a 1904 hubo una revuelta que para el municipio, por ejemplo, de Chilpancingo y de la comunidad de Mochitlán fue muy importante, porque era un documento que desconocía ya el gobierno de Porfirio Díaz y se levantaba en armas en contra de esta dictadura, y era el famoso plan del zapote, promulgado abajo de un zapote en la comunidad de Mochitlán, a 10, 15 minutos de Chilpancingo de los Bravo, y ahí este grupo de jóvenes encabezados por Anselmo Bello y Blas Aguilar y otros personajes guerrerenses de la zona, pues encontraron apoyo y digamos cobijo de la prensa opositora a partir de Regeneración. Y entonces esos cambios ya evidentes de una cosa es la denuncia sobre la falta de impartición de justicia a la radicalidad de un periódico independiente de combate, que es en lo que se convierte en las distintas épocas de Regeneración, incluso después de 1904, cuando no solamente Ricardo Flores Magón, sino todo la mayoría de los compañeras y compañeros que pertenecían a la junta organizadora en ese momento, pues, se van al exilio junto a Sara Estela Ramírez, que los recibe en Laredo, Texas, pues se vuelve un asunto que no solamente deberíamos reflejar sobre un periodo histórico importante, precursor a las revueltas que se vienen de forma subsecuente en el periodo de la Revolución Mexicana, sino como las primeras bases de lo que conocemos como el constitucionalismo positivo que tuvimos después en la Constitución de 1917. Y eso es uno de los grandes hallazgos que en la manera personal yo me encuentro estudiando derecho a partir de las lecturas y de los artículos firmados por Ricardo en Regeneración. Y por supuesto, esto no hubiera sido posible sin el largo y arduo trabajo que hizo el profesor Jacinto Barrera para poder poner a disposición de las y los alumnos que estuviéramos interesados por estudiar la parte constitucional del derecho a partir de, y es lo paradójico también, es la gran paradoja cómo estos movimientos y estos textos publicados en Regeneración, y sobre todo el más importante, que es el manifiesto del Partido Liberal Mexicano del 1 de julio de 1906, constituyera una fuente de estudio primordial para lo que en ese momento eran pues los primeros puntos sustanciales de lo que sería el ordenamiento de la Constitución Política de 1917. Y desde ahí, desde ese momento en el que ubico no solamente el trabajo de Ricardo Flores Magón, sino también, y debo acotarlo, ¿no?
quienes me maravilla la figura y la trayectoria de Ricardo porque me lleva a conocerlas a ellas. Y en particular a estas mujeres, que digo, esto también es asunto de otra mesa que vamos a tener la oportunidad de ver durante la semana, las mujeres del PLM, pero también como precursoras. Y la primera situación de darle sujeto como voz y autoridad política a las mujeres en un momento en el cual ni siquiera la ley reconocía, ni siquiera una constitución del 57, que era la que en ese momento se estaba fraguando, podía tener pues un derecho vinculante con lo que hacían, decían y proponían las mujeres. Y hablo de casos específicos de quienes participaron en el Partido Liberal, como Dolores Jiménez y Muro, como Sara Estela Ramírez desde la Frontera, como Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y como la propia María Talavera Bruce, que eso es un personaje que me gustaría tocar en la segunda parte de mi intervención, y que se forman de manera muy vital en estos puntos que constituye el PLM, porque no solamente reconoce dos cosas que son muy valiosas para la agenda de derechos humanos que se instala en 1900 y que además permean la actualidad, que es el reconocimiento del trabajo, las formas en las que este tiene que ser vinculante, y dos, el reconocimiento de un trabajo que sostiene gran parte del Producto Interno Bruto del mundo, que es el trabajo doméstico. Y el trabajo doméstico ya estaba en los primeros puntos del PLM en ese momento, pero que además no solamente como oración imperativa de quienes ejercen el trabajo doméstico, sino las mujeres ejerciendo el trabajo doméstico. Y eso también vinculándolo a términos de estudios feministas dentro de la historiografía en México, pues nos parece una fuente que además nos da muchas herramientas para entender también que no fue una revolución exclusivamente forjada desde la hegemonía masculina de las necesidades que se requerían en ese contexto, sino también la inclusión directa e indirectamente de postulados que las mujeres también, como las que mencioné, dentro de sus diarios opositores, como La Corregidora en el caso de Sara Estela, como Vésper en el caso de Juana Belén, o La Voz de Juárez en el caso de Dolores Jiménez y Muro, fueron generando estas redes de participación activa. Y hablar qué tan, desde qué términos hablamos de ser precursores en un momento en el que también tenemos que ser muy puntuales que Regeneración, en esa primera época de la que yo hablo, de agosto a diciembre de 1900, pues era bastante limitada esa distribución, como cualquier diario opositor de ese tiempo, como lo fue en su momento El Hijo del Aguizote, y a pesar de eso generaban esos vínculos de comunicación y de diálogo que fueron muy importantes para generar lo que posteriormente se conoce como el inicio formal de 1910. Uno de los conceptos que, por ejemplo, no se equipara con la forma de los estudios históricos en el estudio del derecho, es que no necesariamente tiene que haber etapas, sino la forma en la que se contextualiza la visión de la historia es a través de los ordenamientos y de las normas. Entonces, desde el punto de vista del derecho constitucional mexicano, a través de Regeneración, podemos decir que comienza esta revuelta en 1905, cuando en septiembre se lanza la invitación a través de Regeneración para organizar la junta organizadora, y entonces meses posteriores la creación de los puntos sustanciales del Partido Liberal Mexicano. Ahí hay intervención no solamente de la trayectoria política de Ricardo, sino de los demás miembros como Sarabia, como Antonio Díaz Soto y Gama, y por supuesto con la figura predominante de Camilo Arriaga, que a pesar de que hay un, digamos, desdoblamiento, un distanciamiento evidente por la forma radical en la que Ricardo posteriormente pues toma la batuta de Regeneración y toma la batuta del grupo, pues hace que eso sea de forma sustancial, y un fenómeno personal que ocurre durante ese momento, que pues, es la muerte de Santiago de la Hoz, que termina por separar los intereses, digamos, cercanos de esos dos grupos. Desde ahí, lo que hemos, en lo personal, en lo que me he abocado a estudiar, gracias al trabajo, nuevamente es importante reiterarlo, del maestro Jacinto, que ha puesto no solamente a disposición
los diarios en digitalización, sino también una parte fundamental de este estudio es la correspondencia. Y en la correspondencia, aun cuando muchas veces puede ser sesgada como cualquier otra correspondencia, porque al final ciertamente a veces se escribe lo que queremos que se conozca o lo que queremos que alguien sepa, no necesariamente pues lo que esté ocurriendo en ese momento tal cual, viene a ser una parte fundamental para los estudios jurídicos también. Y eso es una fuente que, si bien es cierto, dentro de los estudios formales del derecho no se considera como tal, sí entra dentro de lo que podemos conocer como la doctrina. Y la generación de estos lazos que a mí me encanta tejer entre la correspondencia literaria o en este caso histórica, de un momento en particular, con la repercusión jurídico y político que tienen los ordenamientos y en las normas que después se establecen a nivel constitucional, no solamente en México, sino en cualquier otro concepto, pues me parece que es una forma de enriquecer distintas vertientes de cómo es que logramos pues generar al final normas de conducta que rigen de forma actual, ¿no? ¿Y a qué me refiero de esto, en esto en específico? Que, por ejemplo, tres artículos muy sustanciales que nosotros tenemos identificados solamente como estudios jurídicos, como son el 3, el derecho a la educación, el 123, el derecho al trabajo, y uno fundamental que es el 27, que es el que nos habla del reparto agrario, que además, dicho sea de paso, pareciera que solamente se tocó con la revolución, con la revuelta zapatista, en este caso con el Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata, pero que tiene un antecedente clarísimo, no solamente en el Partido Liberal Mexicano, sino en este plan que también promulga Dolores Jiménez y Muro, un año antes de que el plan de Tacubaya, se me iba el nombre, de marzo de 1911, que publica meses antes del 28 de noviembre de ese mismo año y que tiene rasgos muy similares y específicos con el apartado de tierras que sostenía el documento pues base de esta trayectoria de Ricardo, no solamente en México, sino en el exilio, que es el PLN. Entonces, esta oportunidad de generar los paralelismos entre los documentos de quienes participaron de forma activa constituye una fuente doctrinal para los estudios constitucionales del derecho, y eso es lo que de repente me hace entrar como en alguna crisis de lo paradójico que puede ser que después de leer la correspondencia, de estudiar, de acercarnos un poquito, y ahora me voy a poner un tanto literaria y un tanto poética en el ver y el sentir a Ricardo de formas diferentes, pues estoy completamente casi segura que no estuviera contento de que fuera una fuente formal para intentar estudiar pues el derecho desde otras formas, pero también abrirnos esa puerta que al menos desde los estudios del derecho con perspectiva de género, pues sí entran nuevas formas de concebir cómo es su creación y no como lo fue desde el inicio, sin tomar en cuenta, una, los derechos humanos de las personas y después de forma específica de las mujeres. Y ahí quiero vincularlo con este otro aporte importante que hace el maestro Jacinto, que es en la recuperación de la correspondencia histórica que mantiene y que mantiene no solamente a nivel político, pues con los distintos hombres, compañeros con los que compartió afinidades de grupos, sino con las mujeres y la forma distinta de hacerlo. Y ahí, bueno, a principios de este año empezamos, publicamos y expusimos una lectura dramatizada que se llama Ricardo, Fragmentos del Hombre, en el que me di a la tarea de ir buscando, de seleccionar la correspondencia que mantuvo él con cuatro mujeres en particular, con Emma Goldman, con María Talavera, por supuesto, con Juana Belén y con Sara Estela. Lo curioso es que a pesar de haber leído esa correspondencia de forma aislada, trabajando específicamente a estas mujeres de manera separada, cuando pues, le doy la forma teatral de lectura para entender, para que históricamente tuviera un hilo conductor, pues nos damos cuenta que encontramos a un Ricardo distinto en cada una de estas representaciones. Y eso es, creo que lo más importante que podemos hacer con las figuras históricas del pasado.
con estos llamados héroes, ¿no? Quitarles el estigma de personajes de bronce y de estatuas ahí y aterrizarlos al barrio, al sentir, al actuar. Y esa es una de las cosas que a mí me emociona mucho, por ejemplo, de esta correspondencia, que es encontrar a un Ricardo que tuvo una amistad política muy estrecha con Sara Estela Ramírez, que había una correspondencia ahí habitual, que había unos pequeños tajos de confianza absoluta, y encontrar pues al Ricardo enojado, enardecido, con Juana Belén, el Ricardo agradecido con Emma Goldman, y además que esas cartas nos dan destellos de la trayectoria geográfica también que fue teniendo Ricardo Flores Magón después de 1904, después de que se va de México. Y cómo es que terminamos en esa última carta, ya en Kansas, ya a meses de que pues él muera, el 21 de noviembre de 1922, y encontrar al Ricardo enamorado, enardecido y también fastidiado, ¿no? Con estos, estas pequeñas estrofas donde dice, tú y la revolución son lo único que me importan, después de ti la revolución no quiero nada, ni me importa nada. Y entonces encontramos también desde el análisis del estudio literario, pues a un hombre que como cualquier persona tuvo entes y matices completamente distintos y que son los que de manera personal me interesa socializar fuera de este contexto un tanto acartonado de lo que deberíamos estudiar o entender por la figura de Ricardo. Encontrarlo a él sin el Flores Magón, sin el PLM, sino esta parte humana que es difícil desentrañar cuando hablamos de estos personajes que además repercuten y quisiera terminar con esto para no extenderme más, pues con el recuerdo más feroz de este, y no solamente en este año, sino a quienes hemos tenido la oportunidad y qué gusto estar entre varios magoneros, de que esta figura y que todo este aporte político y literario y social en la correspondencia, en los artículos, pues nos acompañe y aprender a verlo así, sin el sesgo bronceado de esta hegemonía, ¿no?, con la que hemos ido tratando también algunos personajes de la historia de México, y que no nos dé miedo a vincularlos e interdisciplinar con otras áreas, porque podemos encontrar varias vetas de aprovechamiento para, no solamente para las aulas, sino también para nuestro trabajo personal. Siento que ya me extendí muchísimo, entonces quisiera detenerme acá, y si hay oportunidad, pues continuamos con esta parte de la correspondencia literaria y amorosa de Ricardo Flores Magón. Muy bien, Yaritza, también puedes seguir hablando. Yo ahorita tenemos un buen tiempo para la exposición, pero la verdad que se agradece mucho en esta segunda participación, también entrar en toda esta parte de la interdisciplina, ¿no? De cómo puede haber abierto también el tema del magonismo, tantas líneas de trabajo, tantas formas de pensar, de estudiar una temática. Entonces, bueno, ya pensamos un poco como en la parte de la imagen, pasamos a la parte del derecho. Bueno, finalmente, pues Flores Magón también venía de esas formaciones de origen y con el hermano, pero indudablemente yo creo que voy a hablar al final, aprovechando, esperemos que llegue el doctor Bartra, pero para también hablar del portal, del cual sé que todo el mundo está interesado, para los que no lo conocen, y ojalá podamos un poco entrar en ese tema, que de alguna manera todos estaremos hablando del mismo. Ahora me voy a permitir darle la palabra a una colega que está aquí desde hace otro rato, que estamos preocupados también por estas miradas y visiones sobre Ricardo Flores Magón y la obra de Jacinto Bismo. Voy a presentar pues entonces ahora a Abril Schmugler Íñiguez. Ella es cineasta, es docente y productora cinematográfica. Ahora vamos desde el cine. Estudió realización en el Centro de Capacitación Cinematográfica, ACE, titulándose con mención honorífica con un documental que se denomina Los Nuevos Infiernos. Ha sido coproductora de largometrajes de ficción y de documentos que han merecido reconocimientos internacionales.
Se ha desempeñado también como guionista y realizadora de cortometrajes de ficción y documentales, entre los que destacan Soñar al Otro, de Toronto Films First, del 2015, y 3.03 AM, nominado al Ariel, al mejor cortometraje en 2020. Alicia, también Más Allá del Abismo, bueno, esta dice FIC, disculpen que no me sé las siglas, 2016, Los Nuevos Infiernos, otro cortometraje del 2011, y Hay un Lugar Anarquista en la Ciudad de México, para el 2010, que estamos obviamente muy cerca de estos temas, La Vida y Sus Lamentos, 2018, y el cortometraje El Último Viaje del Anarquista, 2010. Ha realizado videoclips para los músicos Jaime López, Rafael Cantana, los Victorianos, Jacobo Lieberman y los Increíbles Rufianes. Se ha desempeñado además como colaboradora de diversos medios impresos y electrónicos, como Letras Libres, La Intemperie, Desinformémonos, Mutante.mx, Seminario, Amparán y Latrofa. Me da mucho gusto recibirla y, por supuesto, lo que también me da mucho gusto es verlo desde las múltiples disciplinas y las muchas posibilidades de estudiar el magonismo. Adelante, Abril. Hola, hola, pues muchas gracias por la presentación. Es los nueve infiernos, más bien, no los nuevos. Los infiernos son viejos todos, pero mil bien. Disculpas. No, todo bien. Igualmente ahí pueden encontrar todo en Google, en internet, está todo a libre acceso, todas las películas. Pues nada, primero gracias, Ale, por invitarme a este, pues ya lo dijo Yelisa, conmovedor encuentro. Me acuerdo que hace unos años hubo este mismo encuentro, pero en carne y hueso, ahí en las instalaciones de su chamba, de su oficina, y Jacinto estaba como niño en feria, ¿no? Estaba feliz, estaba como con todos sus juguetes, con todo, estaba muy emocionado, y contagió esa emoción, esa excitación en el encuentro magonista, y de tal forma que recuerdo muy buenas amistades que salieron de ahí, con Heriberto, con varios, ¿no? Así que agradezco mucho hoy que me hayan invitado. Pues yo conocí a Jacinto justamente haciendo el documental que se llama Hay un Lugar, Anarquistas de la Ciudad de México. Yo era estudiante de cine, estaba muy metida en el tema del anarquismo, pero sin mucha claridad de por dónde podía empezar un documental con un tema tan vasto, ¿no? Entonces, por una amiga en común, conocí a Jacinto y bueno, de entrada creo que lo más maravilloso de Jacinto es que, pues, en ningún momento escatimó en darme todo lo que él podía darme para esa película, ¿no? No solo su tiempo, muy valioso, sino todo su conocimiento, sus archivos, sus contactos, sus opiniones. Y creo que, pese a que él mismo renegaba un poco de autonominarse anarquista, como todo buen anarquista, Jacinto es de las personas que más actitud ácrata en el sentido de generosidad, de apoyo mutuo, he conocido en la vida, ¿no? Y entonces hicimos esa película, ahí la pueden ver, está en las redes, hay un lugar, Anarquistas de la Ciudad de México, donde la entrevista de Jacinto es como el engrane principal de la película. Después de eso, creo que al año, Jacinto y yo teníamos algo así como 15 planes para hacer, cortos, largos, series, libros, cómics, realmente era como cada vez que nos veíamos había una fuente de creatividad mutua muy, muy bella, muy divertida, con comidas muy ricas y un vino muy rico. Por supuesto que no daba tiempo, el mundo es demasiado feroz como para que nos hubiera dado tiempo para hacer todo lo que planeábamos, pero tengo eso de Jacinto y creo que Jacinto encontró eso de Ricardo Flores Magón, ¿no? El hacer, el buscar, el cuestionar y hacer
y no parar, ¿no? No, realmente no descansar. Jacinto hizo esta página entre muchísimas cosas más, ¿no? También Jacinto, como decía también Yelitza, me parece que justamente era una cosa de vinculación tanto teórica como artística, como, ¿no? Como gastronómica, insisto, había una cosa muy presente de la vinculación de gente de todas las edades, de todos los géneros, de todas las ideas, en pos del hacer y de este mensaje que yo también entiendo de Ricardo Flores Magón, ¿no? Que es, no descansemos, ¿no? No tenemos derecho a descansar casi, casi. La cuestión es que en un momento sí logramos hacer una de estas tantas ideas, que es este documental cortometraje que vamos a presentar aquí mismo, que dura 15 minutos. Y un poco les cuento, este documental lo hicimos en el 2010, lo presentamos en el Multiforo Alicia, estaba Armando Bartra, estaba Jacinto, obviamente, y me parece que estaba Jesús Ramírez Cuevas, estaban muchos personajes del presente, y lo hicimos junto con participantes de un colectivo que se llama Lagartijas Tiradas al Sol, otros amigos, fue un trabajo, lo mismo, de apoyo mutuo, y rescata la comunicación de telegramas que se enviaron la familia y amigos de Ricardo cuando él murió en la prisión de Leavenworth y trajeron el cuerpo hasta México. El reto era cómo hacer que no fuera una película que mostrara tanto texto, ¿no? Lo hice en ese momento, lo edité, lo presentamos y me acuerdo muy bien que Jacinto me hizo una cara como de, yo estaba muy orgullosa de, bueno, ¿te gustó? Jacinto dijo, sí, claro, pero tenía eso Jacinto, ¿no? Como que siempre uno podía hacer más, o siempre una debía hacer más. Una cosa como de autoexigencia y exigencia, pero muy amorosa. La cuestión es que hoy, gracias a esta invitación, decidí hacer una nueva versión que realmente me tuviera un poco más satisfecha de lo que hace 12 años me tuvo. Así que, pues nada, me gustaría presentarles esa película. Son 15 minutos. También voy a poner el link en el chat en YouTube. Y pues terminando, podemos platicar un poquito del proceso y de la historia, de esta historia fascinante, magonista, ¿no? Como el mismo Jacinto me la planteó. Básicamente era, Ricardo murió siendo un paria en Estados Unidos, un paria de mexicano, para el gobierno mexicano, y entró al Panteón Francés como un héroe de la Revolución, ¿no? Esa premisa me parece fascinante y me parece que muestra muy claramente cómo es la política también, ¿no? La política no solo mexicana, la política en sí. Y entonces me parece que esa idea, ojalá que la hayamos logrado plasmar, ya lo verán. Y pues, no sé, terminando podríamos hacer comentarios, preguntas, charlas, y yo también les hablaré un poquito ya del proceso, ¿no? Sobre todo del trabajo con Jacinto. No sé, Ale, si lo pasan por aquí o... Voy, ya lo pongo. Espero les guste. Muchas gracias, ahora tenemos que ver el proyecto.
Ricardo Flores Magón murió súbitamente a las 5 en punto de esta mañana de enfermedad cardíaca. Telegrama recibido. Nuestros corazones están desgarrados. Telegrafiamos Weinberg, obtenga fianza para que vengas. Debes aprobarlo, queremos verte. Ricardo será enviado aquí, escribe. Cariño de todos, sé valiente. Hemos sido informados de la muerte de mi padre. Grupo aquí pagará entierro. Hagamos toda diligencia para liberar a Rivera y traerlo aquí bajo fianza. Nuestros corazones están rotos. Nadie quizá más grande entre los revolucionarios mexicanos que Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón, que tuvo la fortuna, la dicha inmensa de no ser jamás vencedor. Un hombre delante del cual debemos inclinarnos todos los revolucionarios que hemos tenido quizá la desgracia de saborear alguno de los manjares servidos en el banquete de la revolución. Para Ricardo Flores Magón no debe haber frases de dolor ni tribuna enlutadas. Sería demasiado burgués. Fuimos informados por el alcalde que si alguien puede pagar los gastos de entierro, el cuerpo de Ricardo será enviado a cualquier parte de los Estados Unidos a expensas del gobierno. La Cámara de Diputados paga tributo y homenaje a la memoria de Ricardo Flores Magón. La Cámara de Diputados expresa el sentimiento del proletariado mexicano que nos autoriza a traer el cuerpo a costa de la nación, nombrando a quienes firman al calce comité para este propósito. Le extendemos nuestra respetuosa condolencia y le solicitamos muy cortésmente autorice la transportación del cuerpo del señor Magón. Cuerpo padre llegará aquí sábado mañana. Gobierno mexicano ha solicitado privilegio de entierro. Nuestro consentimiento dado México. Telegrafiaremos fecha y hora funeral. La autopsia o el examen cuidadoso del cuerpo de Ricardo para saber la verdadera causa de su muerte parece imperativa. No solo para satisfacer las vastas justas dudas de sus numerosos amigos, sino para arrojar luz, mucha luz, en este negro crimen cometido en contra de nuestro ser querido. Ante el cadáver de Ricardo, ninguno de los criminales que tramaron su muerte podrían negar que él estaba en lo cierto hasta el último momento. Magón estaba muy enfermo. Hizo frecuentes llamados a un examen imparcial de su cuerpo, pero no fue escuchado. Sus llamados fueron respondidos con profundo desdén por su verdugo. Murió solo, en su celda. Nada más puede hacerse por Ricardo Flores Magón, excepto darle el funeral de estado que el gobierno mexicano va a otorgarle. Después de que María había consentido enviar el cuerpo de nuestro Ricardo como se le solicitó, actuando bajo la creencia que los sindicatos habían nombrado a Soto y Gama y sus amigos con ese propósito, Enrique encontró de alguna manera nuestro número y alertó a María sobre sus intenciones. Después le enseñó un telegrama de la Alianza de Ferrocarrileros, en la que esa organización protestaba por el envío del cuerpo de Ricardo a los políticos. María entendió entonces que las clases trabajadoras no le habían pedido a la Cámara de Diputados que le pidieran eso a ella. Así que inmediatamente telegrafió su rechazo al envío del cuerpo de Ricardo, como había sido solicitado. Mi padre será enterrado aquí en Los Ángeles, tarde 3:00. Cuerpo no será enviado al gobierno mexicano, por obstáculos y principios. Carta explicará. Lo que más lamentamos todos es nuestra incapacidad de procurar que un doctor examinara el cuerpo de nuestro Ricardo, ya que varios amigos insistían que los huesos de su cuello estaban quebrados. He leído contenido de su estimable carta fechada el 22 de noviembre próximo pasado sobre el fallecimiento del ciudadano mexicano Ricardo Flores Magón.
dada la situación anormal que prevalece entre el gobierno de México y el de Estados Unidos debido a la interrupción de relaciones oficiales, el suscrito se limitó a realizar en forma privada todas las gestiones que fueron consideradas como de resultados posibles a fin de ver si se lograba la libertad del señor Flores Magón. No comprendo por qué, si había alguna duda sobre la manera en que Magón murió, no se haya llamado un doctor o se realizara una autopsia. No pudimos encontrar un doctor dispuesto a examinar el cuerpo de Ricardo. Creo que ya le informé que hemos reembalsamado su cuerpo. Bernal escribió anunciándole que todos los sindicatos enviaron ese día un delegado con los fondos necesarios para llevar el cuerpo de Ricardo a México. Estamos esperando a que llegue cualquiera de estos días. María acompañará el cuerpo de su amado esposo a su lugar de reposo, y si Lucila está mejor, también irá. Al parecer, para nuestra sorpresa, Enrique ha hecho lo correcto, en un sentido. Delegado de México aquí, representando ferrocarrileros para llevar cuerpo Padre Capital México. Tren especial esperando en Ciudad Juárez. 500,000 de trabajadores preparan manifestaciones. Paradas en principales ciudades ruta. Madre y yo acompañaremos cuerpo. Salimos sábado mañana. El lunes por la noche tuvo lugar el primer mitin conmemorativo en Juárez. El martes partimos hacia Chihuahua. Nunca había visto un espectáculo tan hermoso en mi vida. Cientos de trabajadores cargaron los restos de mi amado padre cubiertos con una bandera roja hasta el tren. 4 camaradas permanecieron a su lado día y noche de guardia en la bandera roja. En el tren especial, la bandera roja flotaba por adelante, el símbolo de la hermandad y la justicia de los desheredados. A lo largo del camino, el peón pagó tributo a su compañero martirizado por su causa con cabezas inclinadas que expresaban rostros de severidad y una fuerte resolución. Los maestros llevaron a sus alumnos a que vieran los rasgos de un apóstol cuyas enseñanzas serán cosechadas en las conciencias de los hombres y las mujeres del futuro. Anoche llegamos aquí a Chihuahua. La terminal era un mar de gente con banderas rojas, llorando, vitoreando su memoria y jurando venganza contra sus asesinos. La ceremonia de esta noche, en uno de los teatros locales, fue una escena que debería figurar en la historia de esta tierra pintoresca en las páginas de su lucha sublime. Los oradores pagaron su tributo con una sinceridad en sí misma sublime. Mientras se cantaba la Marsellesa, cientos de arreglos florales fueron depositados sobre su féretro, enviados por todos los sindicatos, la Cámara de Diputados y el gobernador del estado. Estas manifestaciones apenas comienzan. No puedo escribirte extensamente porque mis ojos están muy mal y mis emociones me sobrepasan. Anoche llegamos a Gómez Palacios a las 8:30. Conforme nos aproximábamos,
Las sirenas de las fábricas nos ensordecían. Miles de personas con antorchas rojas estaban en la estación y esta estaba decorada al igual que los pueblitos que dejamos atrás, con el emblema de los trabajadores conscientes, la bandera roja. Todo el elemento trabajador está organizado aquí. Montones de pancartas representando a los diferentes sindicatos estaban ahí mientras una valla formada por el pueblo, algunas cuadras por delante, abrían paso al féretro de mi padre envuelto en rojo y negro y cargado por los hijos del trabajo. En un teatro local, la elocuencia fluyó de los corazones de los distintos oradores, mientras la música clásica vibraba, haciendo la ocasión más solemne. En Torreón, donde llegamos esta mañana, la multitud era inmensa. Mientras miles marchaban por las calles, una parada se hizo frente al consulado americano, donde el orador denunció a la Tierra de la Libertad como puro camuflaje. Hoy por la noche nos vamos a Aguascalientes. Llegaremos a las 12 a.m., donde se espera una gran manifestación. Todos predicen que la Ciudad de México es un volcán a punto de erupción, ante el alma blanca sacrificado por el más desinteresado ideal, el maestro sublime, espíritu de luz, el segundo Nazaret, como le han llamado numerosos voceros. Esta es la reacción de la Rusia soviética. ¿Sabe que el cuerpo de Ricardo fue finalmente enterrado en la Ciudad de México el mes pasado? El gobierno mexicano intentó apoderarse de sus restos con fines políticos. Los detuve y até sus manos. Y después de varias semanas de comunicaciones con las organizaciones obreras en México, los conduje a que se hicieran cargo del cuerpo. Permitir que el gobierno mexicano se hiciera cargo de los servicios funerales habría desmitificado la propaganda y engañado a miles de trabajadores. Mientras que quitarle de sus manos dicho cuerpo y entregarlo a las manos de los trabajadores ha provocado una limpia propaganda. Proletario, ve a la lucha, no para encumbrar a nadie. Proletario, ve a la lucha para elevar a tu clase. Proletario, ve a la lucha para elevar a tu clase. Estas palabras las dijo noble revolucionario Flores Magón de apellido, y su nombre es Ricardo. Flores Magón de apellido, y su nombre es Ricardo. Hizo la revolución junto a otros mexicanos, y palabras que él dijo yo se las diré cantando como sincero homenaje a Flores Magón Ricardo. Se nos quiere someter a puñal y con balazos, insensato es responder con el código en la mano. Sometámoslos también a puñal y con balazos. Mexicanos a
la guerra, nuestras melenas al aire, qué impacientes nuestros rifles en el... Bueno, pues ahí tuvieron el documental, está en Vimeo, está la versión del 2010 y está esta versión nueva. Ay, para que me vean si mejoró o no. Pues este, como vieron, fue un documental que tratamos de usar estos, pues todo el archivo, no todo obviamente, pero este archivo de Jacinto, los telegramas, ¿no? Entre la familia, por supuesto que tuvimos que sacar un montón de toda la información casi dramática que sucedió en estos dos meses, y hacerlo audiovisual, ¿no? Creo que también era algo que Flor de Magón hacía, un poco como también lo comentó la compañera, ¿no? Las obras de teatro eran para transmitir ideas, porque a veces las ideas pues tienen que buscar formas de acceder, ¿no? Nada, yo agradezco muchísimo otra vez la invitación y que me hayan invitado a proyectar esta película. Si ustedes la quieren difundir, está totalmente eso libre, ¿no? Está también en YouTube, está en Vimeo. Y personalmente me queda la inercia de Jacinto, ¿no? De hacer y decir y de no conformarnos con las cosas como son, ¿no? Aunque las hayamos hecho una vez, pues volverlas a hacer otra y otra vez. Y está lo que decía hace rato, una autoexigencia, pero amorosa. Creo que Jacinto tenía esta premisa, ¿no? Este punto de partida sobre el relacionarnos a través del respeto y de las ganas de hacer. Y de la certeza de que si se juntan más de dos personas, va a salir algo bello. Va a salir algo con suerte importante, ¿no? Así que, nada, también un poco mi aportación en esto, y creo que gracias a lo que me enseñó Jacinto durante tantos años de amistad, fue a... eso, hacer. Entonces también tengo un programa de radio donde hice una serie sobre biografías de anarquistas mexicanos, mexicanas. Por supuesto está Ricardo, pero está Juana Belén también, hay un montón de gente. Entonces, pues si se puede hacer esta publicidad, también les pongo el enlace ahí en el chat del YouTube, porque me parece que es esta misma inercia que me dejó personalmente Jacinto y su incansable labor de revivir a Flores Magón, ¿no? Y al anarquismo mexicano. Así que, pues nada, muchísimas gracias, y a menos que quieran que platiquemos, le dejo la palabra a quien siga. No, pues yo creo que es sensacional, Abril, muchas gracias, has causado mucho interés por el documental, por supuesto. Digamos, están ahí, bueno, voy a hablar de las distintas manifestaciones y que los están acompañando, cosa que se agradece mucho, pero me voy a atrever a hablar primero del tema de la última ponencia antes de abrir una plática, y es también una invitación a todos los colegas que nos están oyendo para que nos sumemos a tratar de hablar sobre este tema, el magonismo, el propio Ricardo Flores Magón, y por supuesto su gigantesco biógrafo, que es nuestro compañero Jacinto Barrera Bassols, y todo este elemento que me gustó mucho cuando lo decías, este tema de... Jacinto siempre te veía con cara de no te conformes, ¿no? Vaya que si hay alguien, luchador en todos los sentidos, un gran estudioso que se exigía mucho a sí mismo, ¿no? O sea, como esta parte de ser un gran académico que supo lo que es saber hacer eso, exigirse, o sea, hacer las cosas mejor en cada ocasión, y en eso pues me da mucho gusto que recuerdes esta parte, porque creo que que claro que estaba en Jacinto, para algunos pudiera ser así hasta como molesto, ¿no? Como la ironía, o sea, como te falta algo, pero al contrario, eso te movía, y la verdad es que me encantó que lo comentaras, porque bueno, para que los conocemos, lo sabemos muy bien qué hacer. Bueno, miren, voy a hacer algunos comentarios que tienen que ver con el documental, y ahorita vamos a ver si platicamos sobre otros asuntos.
Nos está preguntando porque nos están oyendo en YouTube, pero no necesariamente han visto la dirección. Es Ana María Rosén Ferlini, que dice que es un buen documental, que cuál es el link, y sí sería importante que se lo diéramos a conocer más para que los demás pudieran tener claridad de cómo entrar. Y ahorita también vamos a hablar del tema del portal, del archivo Magón, del que estuvimos hablando en las dos ponencias anteriores, por supuesto. También menciona Jorge Alberto Méndez, que es un digno documental que homenaje más honroso por el más combativo y lúcido de nuestro mayor dirigente proletario. Me emocionó mucho la acogida de la clase obrera a su héroe. Susana Selguanzi, tengo un nudo en la garganta. María Eugenia, bueno, nos hace saludos más bien a Jacinto, María Eugenia del Valle, que fue su compañera de siempre. Quiero preguntar otras cosas que tienen que ver, pues a otros les despertaste el recuerdo por sus abuelos, o sea, quienes participaron en el evento, es quien fue su abuelo, que aparece, bueno, por ejemplo, en el caso de Susana Selguanzi, perdón si no dije bien tu apellido, pero dice que también su padre está en el Panteón Francés de la Piedad, en donde quedaron todos, ¿no? Liberales, conservadores, bueno, los panteones finalmente son todo un objeto para estudiar, ¿no? Muchas felicitaciones por este trabajo, muchas de excelente video, Rebeca Monroy, y lo mismo dice Graciela, hay muchos agradecimientos a este trabajo, y bueno, qué bueno que recordaste esta parte del trabajo de Jacinto. Quiero tratar de abrir una plática, o sea, no sé si nos quiere decir lo del link o cómo, así, para que todo el mundo le quede clarito. Perdón, no todo el mundo lo está recibiendo, ¿sí? Sí, lo puse en el chat, pero lo voy a volver a poner, el chat del YouTube, de la conversación, ahí se los pongo. Para que nosotros, es que estamos transmitiendo tanto en YouTube como ahorita en Zoom, esto es una manera de organización, entonces sí te lo ruego para que lo vuelvan a mandar, para que todos lo conozcan, ok. Ok, lo pongo ahí entonces de nuevo. Digo, porque decirlo es como muy complicado, pero es bienvenido.com/73120495. Imposible. No, vuélvenos a teclado y ya con eso lo pasamos. Bueno, a mí me gustaría un poco abrir una plática precisamente sobre lo que hoy en día tuvimos la oportunidad de ver en esta reunión. Finalmente, lamento que el doctor Bartra no nos haya podido acompañar, porque también es la mirada del sociólogo historiador, que también nos hacía falta un poco como mirarlo desde otros lugares, muy querido por el doctor Jacinto Barrera, como también querido en sentido inverso. Pero creo que sí hemos hablado como de cómo ver en esta sesión, creo yo, que el magonismo desde distintas perspectivas, cosa que me parece, la verdad es que muy interesante. Uno de los temas que me llamó mucho la atención ahorita en esta última participación, pues también tiene que ver con la música, ¿no? Vamos a ver si le seguimos entrando por el tema de la música y todo lo que, pues, finalmente la revolución significó en términos musicales y demás. Sí hay, bueno, muchas manifestaciones con respecto a felicitaciones por el homenaje de Raúl Jiménez Yescas, excelente iniciativa, mil felicitaciones desde la Escuela Estatal de Formación Política Primo Tapia, que es un discípulo de Flores Magón, Graciela González, enhorabuena por hacer un sentido homenaje a Jacinto, lo mismo parte de Esmeralda, que saluda, Edgar Sainz, que son muchos de sus seguidores, a Rebeca, que le encanta la imagen, Rebeca Monroy, que también saluda el homenaje. Creo que hay muchas buenas razones para unirnos en esta multiplicidad de fuentes. Norma Páez y muchos de los que lo conocen. A mí me gustaría un poco, si me atrevo a platicar con ustedes, ciertamente mañana les van a hacer posible que todos ya con más calma puedan ver el archivo Magón.
Pero debo decir, un poco con pena, porque pues, no nos pasan esos problemas técnicos, como a veces también nos pasó al inicio, que ahorita no se puede entrar de manera directa desde el portal de la Dirección de Estudios Históricos, Archivo Magón, porque luego nos desconectan, están haciendo actualizaciones y no se entra de inmediato, pero por supuesto que se puede entrar directamente por archivomagón.net, así tal cual. Y seguramente mañana podrán ustedes percibir muchos más aspectos sobre lo que nos hablaba Heriberto para la imagen, que finalmente que también está presente, de de Ricardo Flores Magón, y por supuesto, pues por lo que corresponde a todo lo que es Graf, todo lo que finalmente dejó de letra impresa, como mucho nos hizo referencia Itzel cuando hablaba del diario Regeneración. Entonces, a mí me gustaría un poco también abrir la palabra para los tres que hoy en día participaron, si gustan hacer alguna participación en común para estas mesas y también un poco abrirlo. Quiero explicarle al público que nos está oyendo que tanto hay un público dentro de los ponentes mayoritariamente que están conectados nosotros en una videoconferencia, como hay otros compañeros que amablemente agradecemos su presencia, que nos están haciendo, digamos, acompañando vía YouTube. Así que sí me interesaría invitarlos, sinceramente, a que abramos preguntas, porque más han llegado felicitaciones, cosa que pues está muy bien, pero para poder abrir un poco esta sesión. Hoy en día, pues además que tenemos un poco más de tiempo porque no están todos. Entonces, bueno, por el caso de Heriberto, que también ya se nos estaba yendo, que son como más imágenes, te querría preguntar si todas las fotografías que quedaron de de todas estas fotografías que se tomaron, no sé si me estás oyendo, junto con Jacinto, todas están, digamos, dentro del portal, o hay algunas otras formas de conocer esta parte del material fotográfico sobre el magonismo, que a mí me llamó muchísimo la atención. Esa sería como para iniciar una pregunta sobre esta parte que también fue muy vital de lo que representaba ir a los Estados Unidos y del gigantesco esfuerzo que representaba ir a tantos lugares, como ya nos lo contó Heriberto, cuando, bueno, tenía ciertos problemas de salud y que lo alteraban, hasta no me acuerdo que se reía cuando decía que los de migración tenían que ver quién sabe cuántas pastillas tenía que tomar, pero sé que el recorrido fue sensacional. Entonces quería preguntarte si hay más fotografías en ese caso particular. También quiero preguntarles a ¿cómo se llama? A Itzel, que trabajó más en la parte de las mujeres. ¿Qué más líneas cree que de investigación van a quedar abiertas como para seguir sobre pues la imagen de, ahora sí que de la mujer revolucionaria y no necesariamente como del varón? Esto creo que también es una mentalidad abierta que tuvo Ricardo Flores Magón. Yo recuerdo hace muchos años hasta de la historia de una carta que apareció por ahí en el papel, en una colección que se llamaba Papeles de Familia, que siempre dijimos a Jacinto, encontramos un documento que hablaba un poco como hasta de la crítica de Flores Magón a los tacones y a la y al y al, al, a que las mujeres estaban viviendo las cadenas de la moda, ¿no? En un momento determinado. Entonces sí me gustaría un poquito como, a lo mejor que nos invitaras a qué más crees que se puede estudiar al respecto de esto. Y la verdad, Abril, pues que me ha encantado este asunto, me llama bastante la atención el tema de la música que utilizas en el... ahora sí que en este cortometraje que nos ha encantado, bueno, el por qué la Marsellesa, yo que soy una encantadora, es trabajadora de los temas franceses y de toda su revolución, como una tan importante, y bueno, de estas, qué tanto nos está documentando la parte, digamos, de la música, precisamente que claro, nos mete en otro ambiente, también cuando estamos viendo una imagen como la que nos has presentado, que nos ha encantado porque pues también nos da contexto en el cual en los años 20 estábamos en ese conflicto ahora sí que el gobierno de Obregón y Estados Unidos, donde finalmente pues ya no sé qué se quejan con este mexicano muerto.
pero que vale la pena un poco platicarlo. Me atrevo a preguntar este inicio y si ustedes se abren a otras preguntas, por favor, que me hagan, háganmelas llegar, que me encantará, por supuesto, entrar. Adelante, no sé si Heriberto quiere platicar algo, por favor. Sí, bueno, un poco recordaba esa parte de Jacinto, cuando, pues, de esas anécdotas de los problemas migratorios de él, ¿no? Recuerdo que cuando habíamos ido a San Luis, Missouri, fue una semana antes de las elecciones en Estados Unidos, y regresamos a México, y a la siguiente semana, o sea, 15 días después, viajamos a San Francisco, íbamos juntos, y bajamos del avión, todo el mundo sale hacia migración, muchas ventanillas en el aeropuerto, todo el mundo se agolpa en las primeras, y vimos que la última estaba vacía, y para allá nos fuimos. Entonces, ya nos esperaba un amigo. De hecho, en todos los lugares donde estuvimos, tuvimos el apoyo de muchísima gente, periodistas, sobre todo, amigos que nos ofrecieron su casa, pues para poder llevar a cabo el trabajo de investigación. Fueron dos cosas así impresionantes, ese apoyo, porque si no, yo creo que no hubiéramos logrado ni siquiera una tercera parte por el presupuesto tan raquítico que había conseguido Jacinto, ¿no? Y bueno, fue más el empeño y se conjuntaron muchos factores. Pero bueno, en esa ocasión, en ese aeropuerto de San Francisco, íbamos a pasar juntos y en eso él se adelanta y pasa migración tranquilamente. Y sigo yo y me dice el agente de migración que si iba con alguien y le digo, sí, vengo con Jacinto. Y me dice, el señor dijo que venía solo. Y dije, chin. Y entonces a mí me desviaron, me dijeron, a ver, usted se va y se va a una oficina. Y me desviaron. Y ahí estuve, había muchísima gente ahí de pasajeros detenidos, agentes de migración, y dije, chin, a lo mejor me devuelven, como suele suceder en todos los aeropuertos cuando no quieren a gente ahí, ¿no? Bueno, la cuestión es de que, para contarles un poco esta anécdota con Jacinto, fue que cuando estuvimos en San Luis, Missouri, en la zona de Ferguson, había un puesto en la calle de gente vendiendo cosas relacionadas con la campaña. Me llamó la atención a mí, por ejemplo, una veladora que en vez de San Judas Tadeo estaba la figura de Obama, ¿no? Pero también había una gorra con el nombre de Obama y entonces dije, ah, pues la voy a comprar, Jacinto, ¿no? Ya el botado de la risa, igual que la veladora, que son los souvenirs políticos de por allá, ¿no? Ya cuando fue lo de San Francisco, pues estuve yo como una hora, ya el amigo que nos estaba esperando en el aeropuerto, Jacinto no lo conocía, un ex compañero de la agencia Reuters, que fue el que nos hospedó en su casa, estaba una espalda de Jacinto, ¿no? Y fueron casi 2 horas que no salía yo del aeropuerto. Al final nos quedamos solamente un señor que venía de Pakistán, que no entendía nada, y entonces me pregunta en su idioma que qué estábamos haciendo ahí. Pues yo no entendía, menos el pakistaní. Y al final pasaban agentes de migración que parecían osos, así de terribles gorilas, así bien, unos cuerpos así de que daban miedo. Y tuve la suerte de que en eso sale una chica morena, negra, y me dice, venga para acá, ¿no? Ya me lleva todavía un cubículo todavía más pequeño, con cámaras de televisión por varios lados, y me dice, ¿a qué viene a San Francisco? Y le digo, pues es que es un bonito lugar que quiero conocer.
y me dice, es que usted estuvo hace 2 semanas en San Luis, Missouri. ¿Qué fue a hacer allá? Y le digo, pues también es una ciudad que me gustaba conocer y por eso fui allá y ahora vengo acá, ¿no? Entonces como que se relajó mucho esa conversación con ella y entonces le digo, oiga, ¿le puedo enseñar algo que está en mi maleta, en mi portafolio? Y me dice, sí, claro. Y entonces saco mi gorra que decía Obama, ¿no? Una semana después de las elecciones de 2008. Y me ve y me dice, oh, beautiful, wonderful, no sé. Y le digo, ¿qué le parece? Y entonces ella agarra su sello y me registra y me da 6 meses de ingreso a Estados Unidos, sin más. Y ya cuando salí, el Jacinto estaba asustadísimo. Dice, es que yo pensé que te iban a devolver a México. Y le digo, yo también pensé lo mismo. Digo, ¿por qué no me hagas esto? ¿Por qué dijiste que venías solo si veníamos juntos, ¿no? Pero bueno, esas son cosas de las cosas muy divertidas. Hubo momentos también de tensión cuando fuimos a McNeil Island. Ahí intentamos ir, viajar hacia la prisión y no nos dieron permiso y estuvimos merodeando, tratando de sacar alguna foto de lejos y de pronto nos llega también un agente de la policía. Y luego, no tardaba ni 10 minutos. La vigilancia es feroz allá en Estados Unidos. Y nos empieza a preguntar qué estábamos haciendo ahí. Yo tenía mi cámara a un lado y yo sí me puse muy nervioso. El Jacinto, con un poco de calma, empezamos a explicar y dijo, es que ustedes no pueden estar aquí, ustedes se tienen que ir. Y bueno, pues vámonos de vuelta, ¿no? De ahí nos vamos a Seattle. Y a mí lo que me encantaba de Jacinto, cuando íbamos a las zonas de archivos, como en la Universidad de Seattle, que encontramos varios documentos ahí, una entrevista que le hizo un periodista, que ahorita no recuerdo el nombre, a Ricardo Flores Magón en la isla de McNeil, cuando estuvo preso ahí, parecía niño chiquito, de verdad. Se emocionaba tanto de descubrir los archivos, pues ya los tenía monitoreados, ya sabía dónde hallarlos, era muy minucioso verdaderamente, y bueno, así íbamos caminando y encontrándonos con cosas que de verdad fueron interesantísimas, y también en El Paso, Texas, en una de las casas donde se llegó a estar Ricardo, pues ahí vivía un indocumentado mexicano que no tenía idea siquiera de que esa había sido casa de Ricardo Flores Magón. Llegamos, tocamos la puerta y el señor salió y empezamos a platicar con él, ¿no? Asombrado de estar viviendo en un museo prácticamente, ¿no? Y emocionado también de estar en un lugar que era histórico, ¿no? Para él. Al final de cuentas, creo que muchas de las cosas que platicábamos con la gente, Jacinto transmitía ese entusiasmo por conocer la historia, ¿no? Y así en todos lados. Recuerdo cuando estuvimos también en Oaxaca, en Torreón, por ejemplo. En Torreón buscábamos el lugar exacto de donde había sido tomada la fotografía de la caravana que acompaña el féretro de Ricardo Flores Magón. Caminamos como 3 horas y buscando sobre la calle de Hidalgo el punto exacto de dónde había sido tomada la foto. Bueno, fue en la terraza de un hotel que ya no existía, pero pues había tiendas ahí,
tuve yo que subir por una escalera de esas verticales, porque ya el edificio ya estaba bastante dañado, y encontramos el punto exacto donde el fotógrafo que había cubierto esa caravana había tomado la foto. Y así ese tipo de detalles las llevábamos así, minuciosamente, ¿no? Con ese entusiasmo que siempre caracterizaba a Jacinto. Otra de las cosas que platicábamos en esos viajes era, y no sé si sea políticamente incorrecto, me llamó la atención el video que hizo Abril con Jacinto, ese papel del uso político de la clase política de la figura de Ricardo, y creo que los políticos no cambian, ¿no? Esta cosa, estaba leyendo o releyendo más bien el libro de Abad, de Diego Abad de Santillán, sobre esa parte de cuando previamente a la muerte de Ricardo, las cartas que escribía, ¿no? Negándose a recibir un solo quinto del gobierno, ¿sí? Y aparte cuestionando, ¿no?, ese papel de la política y de la justicia como se impone desde el Estado, y la congruencia que tenía Ricardo Flores Magón. Y eso este Jacinto le fascinaba hablarlo. Contaba tantas cosas, así le digo, verdaderamente era como andar viajando junto a un manantial, y brotaban cosas con él todo el tiempo. La verdad fue glorioso para mí esta aventura con Jacinto. Nos acercó muchísimo. Yo puedo decir que, pues sí, la verdad que siendo jóvenes, uno de los libros que a mí me marcó muchísimo fue cuando apareció ese primer libro de Bartra, de Regeneración, con esa recopilación de textos, y que, bueno, pues yo no me imaginaba, al final de cuentas, yo creo que ni Bartra se imaginó que Jacinto iba a ser algo mucho, muy grande, que además, pues la reivindicación de la figura de Ricardo, en términos de conocimiento y de difusión de sus ideas, pues ha sido mucho gracias a él, ¿no? Toda la... Y quedaron con muchas cosas pendientes de investigar, porque al final de cuentas, ese trabajo de Jacinto da para seguir trabajando muchísimo. Recuerdo que, por ejemplo, en los archivos de allá de Laguna Niguel, en el sur de California, pues encontramos todos los suscriptores de Regeneración, y de pronto así Jacinto dijo, podemos mapear toda la influencia del magonismo, y así es, y platicaba con él y estaba entusiasmadísimo de todo el potencial que podía producirse con todo ese material, ¿no? Y así era, y coincido con Abril, te contagiaba, Jacinto contagiaba con todo lo que él sabía, ¿no? Pues sí, eso sería lo que puedo decir. Muy bien, Heriberto, pues sí, efectivamente, yo creo que Jacinto nos contagiaba a todos. Este gusto por la investigación es una línea que no se acaba, y la curiosidad científica siempre estuvo presente, ¿no? Eso es magnífica, su mirada sobre, y además como el vivir la misma experiencia, ¿no? Casi, bueno, o sea, si la experiencia historicista, pero aquello de vete a meter al espacio en donde alguna vez se desarrolló, y entonces estas aventuras que cuentas en los Estados Unidos mucho tiempo después, pero finalmente también imagínense los enfrentamientos que pudo haber tenido los mismos magonistas en los Estados Unidos, frente en otros tiempos cuando les tocó vivir
pues peores persecuciones que las que hoy en día vivimos con esta sensación de pues de este control tanto de estatal como migratorio de los que nos cuestas, ¿no? De que de inmediato ya detectaron dónde andas y por qué andas en esta red. Sí, pues no en balde ha estado ahí. Que agregar, y que creo que era esa parte de Jacinto, cuando fuimos a Los Ángeles estuvimos un mes. Un amigo nos hospedó todo el mes en su casa. Eso, pues imagínate todo lo que nos ahorramos en hospedaje. Y él al inicio, este amigo nos decía, yo ofrezco mi auto para hacer el trabajo que tienen que hacer. Al final Jacinto dijo, te agradezco mucho, lo vamos a caminar. El primer día él nos llevó a una calle que se llama San Fernando, donde habían estado las oficinas de regeneración. Y pues era un lugar completamente diferente. Nos hablaba del club italiano, del centro italiano, donde también dio sus discursos Ricardo. Y era un lugar geográficamente distinto, ¿no? Así como que no checaba. Total, durante un mes estuvimos caminando, nos íbamos en autobús. Obviamente que el servicio público es muy esporádico, porque ahí impera el auto. Pero caminamos y caminamos y caminamos. Y empezamos a reconstruir, Jacinto así con el conocimiento que tenía, iba reconstruyendo casi casi paso a paso de lo que vivió Ricardo Flores Magón. Llegamos a la parte donde él vivió. Terminamos así mapeando la ciudad de Los Ángeles por donde caminó. Yo creo que caminamos y recaminamos los mismos pasos de Ricardo por la insistencia y persistencia de Jacinto. Al final también en una calle donde llegó a vivir cerca de las placas de Los Ángeles, pues no estábamos convencidos de dónde era. Y él regresó después, regresó con Verónica, creo, y fue exactamente y logró ubicar exactamente el lugar donde Ricardo había vivido. Eso era así, así era Jacinto, ¿no? Tenía que llegar puntualmente a donde tenía que llegar. Y a mí también me contagiaba ese entusiasmo, porque pues a mí de pronto empezaba a buscar también los archivos. Recuerdo que cuando él mandó una carta, cuando lo del movimiento estudiantil de la Ibero, cuando después de la visita de Peña Nieto ahí como candidato, él me mandó un texto que había escrito Ricardo Flores Magón en la cárcel cuando el movimiento estudiantil, antes de la reelección de Porfirio Díaz, una carta muy impresionante que escribió Ricardo, y empecé a buscar en archivos y localicé una foto que yo no conocía. Jacinto también no la conocía. En la jornada se publicó, gracias a Hugo Gutiérrez Vega, el texto en la jornada semanal, y le mandé la foto también a Hugo, que había sido también mi maestro, y se publicó. Y entonces ya después me dice Jacinto, oye, y esa foto, esa estampita no la tengo. Y le digo, pues es que estaba ahí en los archivos de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, ¿no? Y dice, ¿cómo se me fue a pasar? ¿No? Y era así como retroalimentarnos, ¿no? Poco a poco, platicando, siempre dispuesto a seguir investigando por todos lados. Pues sí, eso es lo que quería decirles. Yo creo que es magnífico. Algo que nos dijo Heriberto, que creo que va a conectar un poquito, perdón, con ahora sí que con nuestra Yalitza, es precisamente, bueno, este mundo
de amigos que hizo Jacinto a través de las redes sociales, o sea, y también de amistades que fue tratando y conociendo a través del tiempo, pero también ese mundo de amigos que se generó a través del portal de información que permitió que otros muchos pudieran hacer investigaciones de por medio, ¿no? O sea, eso creo que es uno de los temas, es esa enorme amistad que va a trascender. Y va a trascender en el sentido de todo lo que nos legó, porque es como ese amigo que comparte, ¿no? Ese amigo que se apasiona por la investigación, pero que comparte información con otros muchos. Hay una, antes de que le dé la palabra a Yalitza, que me gustaría un poquito hablar un poco más de este tema de las mujeres que nos has compartido y del valor de regeneración en la web, pues, porque creo que gracias a ese material se puede trabajar, como ella nos dice, desde la perspectiva de, digamos, hasta de, pues, de un abogado. Me encantaría un poco a ver también tú qué nos quieres comentar sobre la mesa en general. Alguien de nuestro público, a quien se agradece mucho sus intervenciones, Delfino Rojas, dice que salvo que se equivoca, por si acaso hay algún error, Yalitza mencionó que Ricardo tuvo correspondencia con Emma casi al final de su vida, que yo recuerde a lo mejor se llama Ellen, pero bueno, eso a ver tú qué opinas. Pues sería importante a ver si nos quieres compartir algo y después ya le doy la palabra a Abril, un poco como en el orden que nos presentamos, ¿sí? Adelante. Claro que sí, estoy escuchando al maestro Iberto y seleccioné justo acá uno de los fragmentos, bueno, una de las cartas fechada el 28 de febrero de 1909, dirigida a María Talavera, donde dice justo: se equivocan, mi vida, los que creen que puedo venderme, soy viejo rebelde, no comencé a luchar ayer. Díaz puede hacerme millonario en un abrir y cerrar de ojos, pero no es riqueza lo que quiero, ni poder, ni gloria vana. Quiero que mi conciencia esté tranquila y solo puede estar tranquila sirviendo a los que sufren. Y si tengo la aprobación de la mujer que amo, ¿qué otra cosa puedo pedir? Esto haciendo alusión de la, pues esta fortaleza que también es hasta incluso mitológica de la posición de Ricardo en ese momento. Y sobre todo pues son cartas que son desde la prisión de Los Ángeles y eso pues complicaba, ¿no? De entrada la comunicación completa. Yo debo de comentar alguna situación que es gracias al trabajo que hicieron y ahora doy con que fue de la mano de Heriberto Rodríguez. Esta ruta magonista que está justo en el archivo Magón es una que yo recorrí años después, hace unos 7-8 años, que seguí y que justo me lleva a San Luis, Missouri, que por supuesto que no es una ciudad que turísticamente, digamos, popular, o que tiene 2-3 cosas interesantes, y sobre todo también a nivel literario, pero que estos aportes de ir buscando también, digamos, los puntos magonistas o las ciudades, la ruta también de Los Ángeles, en Texas, que además hay muchísimos otros espacios y sobre todo vinculado a lo que me preguntaba la maestra Delia sobre las mujeres participantes, y es que, bueno, es claro que Sara Estela Ramírez es un bastión imprescindible en esta transición al exilio de Ricardo Flores Magón y de los otros miembros, puesto que de forma literal pues, abre las puertas de su casa a los compañeros combatientes de ese periodo. Pero bueno, agradecer ya con los años que se hayan dado a la tarea de crear esa ruta, porque además para las y los jóvenes que en ese momento estábamos interesados en delinear una línea de investigación que tuviera que ver justo con el periodo de regeneración, pues fue de muchísima importancia. Y esa es una de las cosas que yo agradezco mucho en estos coloquios, que hay oportunidad de conocernos, aunque sea de forma pues virtual, porque lamentablemente esta quinta ola nos impidió que pudiéramos estar reunidos en este coloquio magonero, y bueno, no quería que se fuera la oportunidad de decirlo. Pero también de mencionar que parte de esta ruta de Ricardo pues, tiene que ver mucho con la relación entre Emma Goldman, también para responder la pregunta que ponen en el chat, en la ciudad de Chicago. Chicago como bastión justo también de la lucha obrera y de las clases trabajadoras. Yo crecí en esa ciudad parte de mi infancia, y era
regresando a México y después que voy de forma esporádica, me encuentro en uno de estos barrios que son muy populares, en el barrio de la 18 de Pilsen, en las galerías de arte, que además es una especie como entre chicano y sobre todo hay muchas familias mexicanas avecindadas de esa zona. Obviamente la gentrificación ha ido corriendo un poco a los barrios mexicanos y latinos de ese espacio, que además es muy, muy cercano al downtown, muy cercano al centro de Chicago. Y cuando yo entro, y en los murales y en las paredes, es como reencontrarse con esos viejos fantasmas o fantasmas pasados, y está repleto de la figura de Ricardo Flores Magón. Y tengo algunas fotografías de artistas mexicanos, chicanos, radicados en esa ciudad, donde prácticamente basan toda su obra, una, a la lucha de clases, dos, al anarquismo, y tres, empecinadas en la figura de Ricardo Flores Magón. Y entonces, pues sí, yo dije, pues, de aquí soy, y cada que puedo me doy una vuelta por esos espacios, porque además son centros culturales donde no solamente se reúnen para crear, o son colectivos que no solamente se limitan a la creación artística, sino también a la prensa, hacen fanzines y todo esto, y también la influencia de Ricardo Flores Magón en otros espacios y en otras culturas urbanas como los punks. Si nosotros recorremos el Chopo, recorremos las inmediaciones de este mercado, está la figura de Ricardo Flores Magón con estos peinados punks y la representatividad anárquica que tiene para esas, digamos, para esas, no me gusta llamarlas ni subculturas ni tribus, porque me parece que son colectivos en la misma igualdad de circunstancias que otros, pero que también están en otro que me parece totalmente más radical que los punks, que son los libreros independientes. El que todavía se pueda permanecer el oficio de ser un librero independiente y de ir buscando sobre todo estos ejemplares que son antes del archivo, antes de llegar a digamos las mieles del archivo Magón, mucha de la información y de los textos de Ricardo y de los demás participantes como Librado Rivera, como Prageris Guerrero, es gracias a los libreros independientes, a estas editoriales rojas, rojillas, anárquicas, que publicaban en fanzines y sobre todo, bueno, también a los foros de oradores, en este caso el de José Muñoz Cota, que tenía muchísimo de los materiales de los discursos de Ricardo y que los editaban en ediciones muy sencillas, sin ISBN, de forma completamente social, y los repartían a quienes estamos interesados por leer a Regeneración o leer a Ricardo Flores Magón. Y yo platicaba con unas amigas con quien estamos también emprendiendo un proyecto muy similar que tiene que ver con entre un documental y entre una especie de recordatorio visual, ¿qué podría ser más punk y anárquico para Ricardo que permanecer siendo, que permanece siendo leído en estos espacios independientes de edición y de distribución, como lo fue pues uno de sus grandes bastiones, como fue la prensa opositora y en las hermosas prensas del diario El Hijo, la Huizote y de Regeneración? Entonces, eso era también una de las consideraciones que tendríamos que poner de esa trayectoria inacabada, porque no me parece que podamos hablar de un periodo donde ya termina, sino que todavía pues confluye con nosotras, con nosotros, hablando sobre este personaje y estos, este oficio de las librerías independientes, de seguir editando la poesía, por ejemplo, de los participantes de Regeneración, de los participantes del Partido Liberal Mexicano. Y ahí también una parte interesante para entender pues la repercusión política de Ricardo ya en el exilio, ya en otro país, pues a través de los discursos de Magolda. Y lo que nosotros rescatamos dentro de Ricardo, Fragmentos del Hombre, esta lectura dramatizada que va mucho más al teatro que a una simple lectura, que además, si me lo permiten hacer el comercial, que tendremos próximamente fechas para realizarla en Tlaxcala, en la sede de Cultura, y por confirmarnos en la Ciudad de México,
lo que hago es la recreación, porque también, bueno, la adaptación literaria nos da esas licencias, nos lo permite, la adaptación de los discursos de Emma y las cartas que sí envía Ricardo a ella, que esas, bueno, las pueden encontrar en archivomagón.net, que además ha sido, que además hay que decirlo para quienes están interesados y lo han preguntado mucho en el chat, no solamente se tomaron la tarea de digitalizar el archivo Flores Magón, las cartas, los artículos, regeneración, el hijo del aguizote, sino que crean vínculos, notas al pie que nos remiten a otras, por ejemplo, si mencionan a María Talavera, te explican en la línea del tiempo quién es María Talavera, te mandan a los artículos donde mencionan a María Talavera, donde mencionan a los distintos personajes que en ese mismo artículo o momento tú estás buscando. Y creo que ese es un trabajo que además de habernos hecho ya la tarea de digitalizarlo ahí, nos crea y nos da la posibilidad de las fuentes y de otro apartado donde hay libros vinculados a que hablan de Ricardo Flores Magón. Y bueno, uno de los que yo considero que todo mundo tiene que tener de cabecera en este tema, pues es la biografía de Ethel Duffy Turner, ¿no? Que también entender a Ricardo, y eso ha sido lo más interesante en este caso, como de forma personal, me ha alejado como de entender al Ricardo entero, correcto, con estos grandes discursos incendiarios de los que hemos mencionado, a entender a Ricardo desde los ojos, desde el sentir de las mujeres que también mantenían correspondencia con él, ¿no? Y ver esos lazos de amistad o esos lazos de, al final, eran hombres de su tiempo. Eran hombres con los prejuicios de su tiempo, con los miedos precisos de su tiempo, ¿no? Y eso es lo que le da estas otras tonalidades al estudio de Ricardo, de la trayectoria política de Ricardo. Y no podemos como dejar no de mencionar a estas mujeres que además, con tanto Elizabeth Trowbridge como Ethel Duffy Turner y María Talavera, continúan y le dan seguimiento a ese exilio, ¿no? Bueno, Lucía Norman, como esta parte también de encontrar un Ricardo paternal, aunque sabemos que Ricardo no tuvo hijos, pero este lado de papá a través de la figura de la hija de María, pues también nos ha permitido indagar desde la parte literaria pues otros discursos y otros acercamientos a esta figura. Yo siempre comento que teniendo y dándole la justa dimensión y el respeto como a cada una de las disciplinas, nos animemos a entender estos procesos históricos y a entender nuestros propios procesos de investigación y estudio a través de otras disciplinas y otras herramientas que nos puedan ayudar no a desvanecer, sino a fortalecer la generación de nuevas formas, no llamarlo así como generar, no podemos hablar de que se genere conocimiento necesariamente, pero sí de otros soportes, y ahí es donde yo me voy encantada con esta parte también visual de la compañera Abril, porque pues nos muestra este material, estas fuentes de los telegramas a partir de estos otros soportes. Y además que una de las cosas que hemos estado anotando mucho ahorita, que es el año de Ricardo Flores Magón, es la aportación de Ricardo al cine y al cine que ha adaptado, por ejemplo, esta de Ahora sí tenemos que ganar, este largometraje de los 70, que además es fabuloso y le da una justa dimensión a la participación política de las mujeres, cuando todas tienen que aprender a usar el rifle para defenderse, ¿no? De estos hombres que van a invadir la mina, y que es una adaptación de uno de los cuentos de Ricardo, de uno de los primeros cuentos de Ricardo Flores Magón, y también aprovechar esto para invitar a no tenerle miedo a buscar otras formas de adaptación del soporte al trabajo que dejó Ricardo en los artículos y en sus textos, porque me parece que está lleno y repleto de metáforas y analogías que nos pueden servir mucho para pues, realizar otros trabajos artísticos, en este caso el cine, y esta película en particular, que bueno, yo creo que todo el mundo ya la vio aquí, pero también recomendarla, está en Filmoteca UNAM, se llama Ahora sí tenemos que ganar, y es la adaptación de uno de los cuentos
de Ricardo Flores Magón. Y bueno, termina con un corrido también maravilloso que se te enchina la piel y la ilusión y la utopía del triunfo de la clase trabajadora, ¿no? En esos momentos, y además demasiado fuerte para ser los 70, y con un reparto pues maravilloso de actores y actrices que en ese momento pues estaban forjando en el teatro y que bueno, ya cuando ustedes los vean ya son bastante populares porque hicieron una amplia y larga carrera en televisión. Pero sí, sí he querido pues tocar o hablar y aportar un poquito en este coloquio magonero desde otras formas del sentir y aprender a ver a Ricardo. Pues muy bien, Yaritza. Bueno, el mismo Delfino nos comenta rápidamente que sí estuvo en contacto con Emma Goldman, pero desde 1905, pero que habría que revisar un poquito más la correspondencia al final. Pero lo que sí quería decir de lo que acaba de comentar Yaritza es, además, que ahorita espero que le dé pie a lo que platiquemos con Abril, es que la investigación que representó reunir toda esa información, déjenla digitalizada, el mundo de información que nos ofreció, Jacinto, también implicó, pues casi como ser red magonista, andar por todos lados buscando en dónde estaban esos materiales, que afortunadamente, pues lo vemos, que están, pues representados tanto con las fuentes de obras completas, correspondencia, regeneración, fotografías, de las cuales nos ha hablado Heriberto, que hay quien comenta que le ha maravillado oír hablar también Heriberto, dice que haber andado con Jacinto era caminar con un manantial, no lo dudo, y entonces bueno, le doy la palabra a Abril para un poco seguir con él, ahora sí que el manantial de conocimientos que también era Jacinto, así como lo fue Ricardo Flores Magón. Adelante. Sí, mucho que no pensaba en esa película de Ahora Sí Tenemos Que Ganar, muy, muy buena. Pues nada, respondiéndote un poco a la pregunta de la música, la Marsellesa es porque justo Lucille lo comenta, está tan, tan conmovida de todo, en alguna ciudad, no sé si en cuál, no me acuerdo en qué ciudad, comenta que empezaron a cantar la Marsellesa, esa versión. Pues, ¿no? A mí me sorprendió también porque yo no tengo los estudios en Francia, pero decía qué rara relación, ¿no? Y ya que escuché dije, pues sí. Sí, la entiendo y me gusta. Pero básicamente es porque lo dice en un telegrama. Y luego, pues no sé si notaron, pero está la Internacional en diferentes tiempos. Como que la alenté y la puse en rápido. Que bueno, la Internacional es como el gran himno. Y también está el himno nacional mexicano, ¿no? Un poco como la referencia también esta relación que tenemos todo el tiempo a lo solemne. Ahí sí creo que también es universal, pero bien mexicano, ¿no? Esta relación que tenemos con la solemnidad en todos los sentidos, incluso en el ácrata, ¿no? Cosa que también Jacinto trató de romper todo el tiempo. Me acuerdo en ese coloquio también que hicimos, que incluso nos corrieron. perdón si soy políticamente, no lo debo decir, pero justamente él trató de romper tanto la solemnidad en los eventos que hacía que pues eso, nos corrieron. Había música, creo que justamente era por la música, no me acuerdo bien, ahí Ale nos recordará. Y así me parece que la relación entre el himno nacional mexicano, la Internacional, la Marsellesa, pues se rompen con el corrido, ¿no? Que tiene otro tipo de solemnidad, en tanto es un homenaje a la vida y un heroísmo brutal, pero no sé, un poco más sabroso quizá. Justamente la versión pasada de este video terminaba con Beethoven, si mal no recuerdo, hiper solemne, y creo que era algo que me molestaba desde siempre, desde que lo hice, terminaba muy, muy melodramático y con una solemnidad que el mismo Ricardo me hubiera jalado las patas, ¿no? Y entonces por eso dije, bueno, ahora más bien es como jugar, como incluir y como provocar, ¿no? Como sacarnos. Me gustó mucho lo que dijiste, Yelitza, de no tenerle miedo al material, de pronto por esta solemnidad histórica que hay, le tenemos miedo a entrarle
a las obras de teatro o a los textos o a las ideas de Ricardo y de Emma Goldman y de todo el mundo, pues, ¿no? Entonces creo que para que sea, para que tenga sentido todo lo que se hizo, hay que no tanto renovarlo, sino utilizarlo desde otras perspectivas y actualizarlo en el sentido tecnológico o en el sentido de ideas, en el sentido de cómo, justamente me acuerdo de esa carta que dijo Heriberto de los estudiantes, justamente en el, cuando salió el 132, me acuerdo, creo que también me la mandó, y era impresionante, y también me parece otra lección de Jacinto, decir, no dejemos pasar a la historia, pues, ¿no? Hagámosla un presente constante y que nos siga provocando, aun si tenemos que deformarla con nuevas versiones del arte o de la idea o de los ensayos con nuevas miradas, en el caso de ustedes, ¿no? Historiadores, doctoras, etc. Así que nada, con respecto a la música, va por ahí, ¿no? Va por esta, con esta ayuda de que también la música nos lleva a una emoción y a una intención política también, ¿no? Y muchas gracias. Abril, bueno, ahorita viene Alejandro, pero sí te quería comentar que, bueno, varias de las personas que estuvieron en este evento magonista, del cual pues muchos fama mundial tomó, trascendió las fronteras, el cual se llamaba Migración y Revolución, si no me equivoco. También, bueno, te manda a saludar de manera muy particular. Hay dos asuntos que están de por medio. Es Jorge Álvarez Méndez, que te conoció desde ese entonces, que dice que cómo se ha instalado el magonismo en la memoria histórica. Ya que no es un héroe del panteón oficial. Y Abril, a ti también te saluda y te dice que te conoció en aquellos años. Y lo mismo, hay un saludo muy dirigido, muy particular a ti, de Debra Weber, que también ha estado como muy vinculada a estos trabajos, que también te está pidiendo hasta con un correo electrónico. Entonces, pues si nos puedes decir cómo comunicarte contigo, estaré encantada, pero indudablemente pues hay que hablar también de pues, todas las actividades que se fueron haciendo a través de los años, ¿no? No sé si quieres comentar alguna otra cosa, y con mucho gusto yo creo que ya le vamos a dar la palabra. Que todos pasen sus mails y cosas por el estilo, pero sí creo que es muy importante pues también darle un poquito la palabra y que digan algo aquí los señores, porque yo nada más estaba en mi papel de moderadora. Ahora sí que los organizadores del evento, que son Alejandro y Ana Laura, seguramente tendrán también sus preguntas, tanto a los ponentes como para ampliar nuestra plática. Hay muchas felicitaciones, pero ahorita sigo con las preguntas del público. Ahora me gustaría un poco darle también cierta acogida a ver, Alejandro, Ana Laura, a ver qué nos cuenta. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Yo no iba a salir. Yo quería mantenerme en las sombras, pero las provocaciones que recibí en esta mesa fueron sabrosísimas y puedo resistirme a todo menos a la provocación, más o menos se decía así. Tocaron cosas muy, muy entrañables y no puedo dejarlas pasar. Se me queda como una de las piedras preciosas de esta sesión, caminar junto a un manantial, ¿no? Efectivamente deja esa sensación haber convivido con Jacinto, ¿no? Estar frente ante la irradiación de una fuerza muy, 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 muy poderosa, sin duda. Y creo que las perspectivas tanto de Abril como de Yelitza y de Heriberto retoman esto, ¿no? Me gusta muchísimo, creo que tiene un enorme valor el documental de Abril, en muchos sentidos. Me acuerdo haber estado el día de su estreno mundial en el Multiforo Alicia, en una situación además bastante polémica por diversas razones, pero, y me acuerdo perfecto pues de esa ocasión. Pero sobre todo me gusta porque, digamos, se ha institucionalizado una biografía de Ricardo Flores Magón que
que retoma una sola con una sola voz el viaje de este retorno del difunto Ricardo Flores Magón, que es la biografía de Claudio Lomnitz, que pasa absolutamente por alto este mosaico de voces que están implicados en este retorno, con todas estas tensiones, con todas las tensiones incluso dentro de los propios herederos del magonismo, ¿no? Entre la mezquindad de un sector que está dispuesto a entregar el difunto al Estado, etcétera. Toda una serie de cosas que están ahí implicadas y que se han omitido en aras de una narración unilineal. Y retoma justamente estas voces múltiples, y me parece que eso en sí mismo es un valor documental potentísimo, por una parte. Por otra, en el sentido estrictamente del homenaje a Jacinto, que reconstruye una forma de narración histórica que le era muy cara a Jacinto, que es el montaje, que es justamente narrar la historia sin meter las manos, ¿no? Construir la historia sin hilos, o sin que se vean los hilos. Y en eso, bueno, pues era un maestro, ¿no? Su Bardo y el Bandolero es una joya maravillosa en ese sentido, ¿no? Cómo construir el montaje. Y el documental de Abril, bueno, logra precisamente esto. Y que, bueno, como comentaba Heriberto, por supuesto, pone en evidencia cómo los poderes políticos, pues son los poderes políticos, y hay esta voluntad oportunista y ruin de parte del Estado mexicano de querer adueñarse de un personaje que siempre fue su enemigo y querer sumarlo a la causa, ¿no? Y sí, bueno, en ese sentido, pues literalmente Obregón tenía mucha mano izquierda. Entonces, digamos, me interesa mucho ese punto. Y retoma cosas muy interesantes, el documental de Abril, sobre todo porque me lleva a diversas reflexiones. Detona, por supuesto, recuerdos entrañables, como ese encuentro del 2010, donde estaba Debra Weber, conectamos con un montón de otros personajes, queridos colegas, que estuvieron acá presentes en la Dirección de Estudios Históricos. Pero me lleva a pensar sobre todo a facetas, efectivamente, de la personalidad de Jacinto. Decía Abril, estaba como niño en feria, efectivamente, irradiaba una felicidad desbordante en ese encuentro, y justamente, digamos, con el ánimo de retomar este enfoque interdisciplinario, además del coloquio en el exterior del edificio de aquí de la Dirección de Estudios Históricos, hubo una especie de convención de grafiteros, ¿no? Que se montaron, fue toda una parafernalia, porque se tuvo que montar unas mamparas para no rayar las paredes. Fue una cosa un poco curiosa, pero fue un despliegue de graffiti de tema magonero maravilloso. Algunas piezas que están en la página de Archivo Magón, que mañana presentaremos adecuadamente, así para que en público de la gente la mostraremos, para que se vea, y hay algunos de esos grafitis persisten en la página H1. Volviendo al tema de la música y del teatro, creo que son importantísimos, y que retomaron, están implicados en lo que decían tanto Yelitza como Abril, y relacionado con la personalidad de Jacinto. Rápidamente, respecto a la música, la Marsellesa, efectivamente, era un símbolo revolucionario que permeó a todas las culturas de las izquierdas, y se cantaba en las veladas más o menos orientadas o inspiradas por el socialismo en distintas versiones, desde una versión más liberal, una versión más anarquista, una más comunista, etcétera, etcétera. Por supuesto, la Internacional se fue incorporando posteriormente, digamos, después de a partir de los años 80, quizás hacia los años 90 del siglo XIX, Y otra canción importantísima en la cultura política anarquista, que es el Hijo del Pueblo, ¿no? Que es un himno de que escribió un artesano alicantino en los años 80, y que fue como el signo de identidad de la música anarquista, ¿no? El hijo del pueblo te oprime en cadenas, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo, prefiere morir, ¿no? Está resumida la ética, una especie de ética anarquista ahí. Y la música dentro del teatro también era muy importante. Y aquí viene nada más una anécdota que suelo narrar siempre que tengo ocasión. Bueno, antes de eso, perdón. Cuando el centenario de la independencia, el 16 de septiembre de 1910,
en un salón de Los Ángeles se lleva a cabo una velada mexicana para conmemorar la independencia, auspiciada por el Partido Liberal Mexicano, en donde habla Ricardo Flores Magón y hace un discurso fascinante sobre la rebelión de Hidalgo. Y en la velada, y es un discurso encendido y digamos una incitación a la movilización política y sobre todo a la movilización emocional, para rebelarse emocional y moralmente contra la injusticia, que es una cosa en la que Ricardo era un maestro, ¿no? De producir esa movilización interior. Las crónicas de esa velada son maravillosas porque hablan de, bueno, se lleva a cabo la velada, habla Ricardo, habla Antonio Villarreal y tal, y se canta, se toca música. ¿Y qué se toca? Se toca la Marsellesa, se toca el himno nacional y se toca la Internacional, seguidas, las tres. O sea, así de redondo como está en el documental de abril, están esas tres, ¿no? entonces, bueno, y esto me lleva a la anécdota que les iba a contar y sobre el poder de la música. Y el poder de la música dentro de esto, ¿no? Dentro del teatro. Hace la Friolera de 20 años con un entrañable amigo, Emiliano Buenfil, amigo y carnal, hicimos una adaptación de Verdugos y Víctimas, una adaptación teatral de Verdugos y Víctimas que se presentó en el teatro. Y la adaptamos y como buenamente pudimos, Jacinto la fue a ver, por supuesto, la recibió con un alzamiento de ceja y una expresión de, no, chavos, les falta un montón, no, pero lo vivimos con mucho afecto, sin duda, porque lo logró transmitir así, como bien decía Abril, ¿no? Pero sí recuerdo perfecto sus brazos cruzados, la expresión escéptica. Pero bueno, decía, para esa adaptación, hay un momento, ocurre una huelga dentro de la trama de la obra y tal, y en un momento culminante, en un momento trágico, digamos, donde está a punto de ocurrir un desenlace fatídico de la huelga, estoy un poco quemando la trama, pero no podía ser de otra manera, los obreros en masa cantan El Hijo del Pueblo. Y nosotros dijimos en la adaptación, vamos a quitar El Hijo del Pueblo, o sea, ya la obra está durando mucho, ¿no? Pues nos ahorramos el videoclip, hacemos una bonita elipsis, ¿no? Y seguimos. Y presentamos la obra y terminó y tal, y al final de la obra, y estábamos ya como en una especie de convivencia celebratoria, y se acercan unos muchachitos, unos adolescentes, y nos dicen, ¿ustedes hicieron la adaptación de la obra? Sí. ¿Por qué carajos quitaron El Hijo del Pueblo? ¿No? Estábamos esperando el momento de cantar El Hijo del Pueblo, ¿no? Y fue, digamos, una muestra de lo importante de no subestimar la potencia cohesiva que tiene una canción, que tiene una música que hermana y que conjunta una visión del mundo, ¿no? Y un poco aprendimos eso, ¿no? Quizás no aprendimos muchas otras cosas. Luego pues, Jacinta nos leyó una parrafada tremenda sobre todos los errores que habíamos cometido, la solemnidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos, eso sí lo aprendimos, ¿no? Y, digamos, en relación con esta fuerza de la música. Y eso, digamos, me detonó esta clase de cosas, y sí, por supuesto, el recuerdo de esta generosidad incalculable de Jacinto y esta voluntad de exigencia y autoexigencia, digamos, sí era tremendamente exigente, y al mismo tiempo exigía a un nivel, digamos, exigía así porque estaba dispuesto a exigirse eso mismo para él. Y eso pues siempre fue, digamos, esto, ¿no? Una muestra de la resiedumbre moral que caracterizó siempre a Jacinto y que marcó a quienes estuvimos cerca de él y cerca de su irradiación. Y frente a eso no puede uno más que estar profundamente agradecido, ¿no? Y eso, y bueno, y les quiero agradecer, por supuesto, tanto a Abril, a Yelitza y a Heriberto, compartir estas expresiones y estas aproximaciones que han sido sabrosísimas y que sobre todo incitan a seguir trabajando, a seguir reflexionando y a hacer las cosas mejor y a seguir pensando críticamente y justo a tratar de construir un entorno mejor para,
para nuestro presente y nuestro futuro. Muchísimas gracias. A ver, no sé si alguien más va a comentar algo, pero Yalitza, a ver, vas. ¿Quieres hablar? No. Me quedé pensando lo maravilloso es que como muchos de los acercamientos que yo conozco de personas al trabajo de Ricardo Flores Magón o a cualquier otro miembro de Regeneración, comienza con Adaptando Tierra y Libertad al teatro, ¿no? Con esta adaptación, y me parece que son generaciones distintas, momentos diferentes, pero que hay justo un hilo conductor que al final hermana y tiene ese magnetismo que quizá puede ser un sesgo, lo que voy a mencionar, pero sí tiene esa correlación. Perdón, dándole una, muy bien la participación, quería dar una respuesta a una duda que nos está mandando el mismo público, que tiene que ver con si Alina seguirá conservando el trabajo de Jacinto en el archivo electrónico, y Alejandro le preguntan que qué otros planes hay y qué pasará con el archivo personal de Jacinto, ¿no? Con alguien que, como ya hemos platicado un poco, como este mundo de información que nos ayudó, como gran amigo que fue, a compartir, pues por diversas perspectivas de donde cada quien le entra, digamos yo, particularmente por los temas migratorios, siempre tuvimos unos asuntos en que discutir, hablar, platicar, el privilegio de que eventualmente sé que Jacinto tenía la idea, aunque uno de los colegas dice ya que por ironía, Delfino Rojas dice que no se puede hablar de obras completas porque faltaban, de todas maneras hay cosas, ¿no? Un detalle de Regeneración, unas películas que faltan, seguramente alguna parte de la correspondencia. ¿Cuándo acabaríamos con la historia de alguien tan prolífico? Sin duda como Ricardo Flores Magón, y también con su gigantesco biógrafo, ¿no? Entonces yo creo que este tema continúa. Entonces no sé, Alejandro, si nos quieres hablar de los proyectos, puedo decir que la desvinculación actualmente de la hoja web es un tema técnico por personal. Elina, por supuesto que está, Jacinto forma parte de nuestra institución, tuvimos el privilegio nosotros de ser su amigo y conocerlo, ahorita le dejo a Alejandro decir lo que guste, de otras cosas que nos faltan, porque también sabemos que hay obra que se quedó en el camino de, porque Jacinto, a pesar de todos los inconvenientes que tuvo en la vida, de problemas diversos, sobre todo de salud, siempre estuvo en la mano de darle el enfrentamiento a cualquier adversidad y seguir más para adelante y sigues construyendo. Entonces, claro, en este mundo de construcciones, pues hay muchas cosas que se nos quedaron, que las vamos a tratar de publicar, por supuesto, dar a conocer a todo el mundo, y claro que nos va a preocupar conservar al máximo la memoria histórica de una persona ha conservado y difundido de una manera tan importante la memoria histórica, pues, de todo lo que ha sido el anarquismo. No sé, Alejandro, si quieres contestar sobre otros proyectos para darle un poco como de comercial a comercial, porque nos sigue interesando y no lo vamos a dejar. Adelante. Gracias, gracias. Pues sí, a ver, en la medida de lo que pueda responder, sí, por supuesto, la página se va a mantener. Y bueno, hay proyectos que están en camino, digamos, o que están en vías de elaboración, digamos, investigaciones emanadas de los trabajos que dejó Jacinto. Hay por ahí una traducción en camino de un texto sobre los italianos que vinieron, que se afiliaron al PLM y pelearon en Baja California, y que está a punto de concretarse, de llevarse, de traducirse al español, con el ánimo de que se publique. No hay como toda una beta de textos. Se inició una especie de colección de textos como sobre la revolución magonista, esta revolución magonera vista desde el extranjero. Entonces salieron el libro de David Bayón, ¿no? De los del anarquismo francófono, está el del anarquismo en Cuba, y su vínculo con la Revolución Mexicana, está la biografía de Práxedis Guerrero, que hizo el gran historiador Pietro Ferrúa, también recientemente desaparecido, cuyo archivo está acá, en la Dirección de Estudios Históricos, el archivo Pietro Ferrúa, en la Biblioteca Manuel Orozco Iberra. Digamos, hay como estos, están estas, y se quedaron pendientes, pues, por el de los anarquistas españoles, y este de los anarquistas italianos, que están como en
quedaron como en un estado de latencia, pero que pueden, que están en vías de ser retomados. Hay asimismo unos textos, una antología de textos de Voltairine de Clare, que es otra prominentísima propagandista ácrata, que dejó Jacinto ya listo prácticamente ese volumen. Sobre el archivo personal, ahí no tengo una información certera, es una cosa que no me corresponde a mí, ya sabremos quizás con sus herederos cuál es el destino que le dan, pero buena parte, digamos, una parte importantísima del mismo está digitalizado y puesto en la página, y hay por ahí algunas cosas de orden bibliográfico que están igual, que son más o menos de libre acceso también. Pero digamos, eso pues se verá en fechas posteriores, ¿no? Pero digamos, pues en principio son esas las rutas que se ven plausibles. Igualmente hay una exposición que quedó armada con el material que hizo Heriberto, ¿no? Que hicieron conjuntamente, que elaboraron el material fotográfico de Heriberto y de Jacinto y de Vero Buitrón, hicieron una exposición que está lista pues para ser producida, digamos, para hacer esta ruta Magón en versión exposición ititinerante, y está a punto de estar prácticamente lista, ¿no? Entonces, más o menos, esas son las cosas que se ven inmediatamente, ¿no? Que no son pocas, como pueden ver, ¿no? No es para menos, teniendo en cuenta pues la inmensa labor que llevó a cabo Jacinto, ¿no? Y esta búsqueda minuciosa y tan cuidadosa que llevó a cabo a lo largo de los años, ¿no? Entonces, bueno, en principio esas creo que pueden ser las vías a seguir. Por ahí hay algunas dudas que no sé si sean tanto con Abril y Elitza, que me llegan con respecto a lo de las biografías. Uno es que el link parece que no está del todo correcto, vamos a tratar de mandar el más adecuado, no sé si quieras comentar algo, y también creo que entre las biografías, yo no sé tanto lo de Abril, pero también están las que están en Hoja Web, y que seguramente mañana les van a explicar por todos lados cómo entrar, pero no sé si quiera participar Abril todavía, o alguno de ustedes, como en un cierre de estos recuerdos, de estas memorias, de estas cosas que nos han surgido a partir de la de esta plática. Pues ya como para cerrar, vuelvo a agradecer y me acaba de dar la noticia de Pietro, mi querido Ale, qué triste, uno de los mejores tipos que conocí alguna vez, gracias a Jacinto, por supuesto. El link sí estaba correcto, ahí lo volví a poner de todas formas, y también puse las biografías que mencioné que están en No FM Radio, ahí también lo puse en el link del YouTube. Muchísimas gracias por el interés. Igual si ustedes ponen Abril Schmuckler Rastro Anarquismos, ahí van a encontrar, son podcasts, son como 8 o 9 personajes, también hay uno sobre la educación, sobre la cárcel y el anarquismo. Ojalá que los disfruten, y también se agradece toda difusión. Y nada, yo me emocioné ahora mucho de escuchar y compartir sobre Jacinto, sobre todo, ¿no? Sobre las cosas en común que tenemos con relación a Jacinto, así que siempre es bonito pues traerlo a la mesa, ¿no? Siempre está presente, pero compartirlo es mejor. Y muchas gracias por todo. Ahí ya puse el correo, en el chat también está. Pues también se reciben ideas y proyectos, y respetemos la ceja levantada de Jacinto y hagamos cosas, ¿no? Me encantó la anécdota. Ahora les vuelvo a pasar el link, Excel. Igual ya está, ahora se los vuelvo a pasar. Pero nada, muchas gracias. Muy bien, Abril, muchas gracias. Yo no sé si alguien quiere cerrar de los otros colegas, por ejemplo, de Heriberto, yo sé que todo el mundo andaba un poco con risa, o Yelitza. Ese es por un lado. Por el otro lado, el recuerdo, pues, está presente. No sé si todavía quisieran ustedes participar un poco para cerrar esta sesión. Me encantaría oírles.
Y no sé si quedamos como estamos, pero yo creo que vamos a mantenernos durante 4 días, pues recordando la figura de un colega al que hay muchos saludos de personas que, pues, por diversas razones han conocido a Jacinto, que llevaron un trabajo con él, colegas de la Dirección de Estudios Históricos, amigos de ese mundo de redes que generó Jacinto con todo su conocimiento y por supuesto, pues estudiando también a ese mundo de redes que es el magonismo, ¿no? No sé si alguien quisiera hacer un cierre adicional a esta sesión. Creo que vamos a tratar de continuar en este evento que todavía no termina. Yelitza, por favor, si quieres hacer un pequeño cierre, no sé si Heriberto. Heriberto, adelante, ciérrale, o sea, lo que tú sientas, piensas, me encantó irte a hablar. Ahorita, de algún compañero que escribió que, bueno, es una ironía decir que son las obras completas de Ricardo, ¿no? Y pues sí, hay todavía creo mucho material que hay que seguir indagando en los archivos, pero se me vino a la memoria cuando estábamos en Los Ángeles, y a raíz de precisamente estar revisando uno de los ejemplares de Regeneración, cuando Ricardo sale de la cárcel en Los Ángeles, hay una gran manifestación afuera de los juzgados y mencionan en Regeneración de que hubo un cineasta grabando, filmando, ¿no? Y le decía a Jacinto, pues vamos a buscar, vamos a ver quién es ese camarógrafo que seguramente debe estar en algún sótano de alguna casa en Estados Unidos, ese material. Pero también creo que uno de los archivos y que es imposible ingresar a él es el de el archivo que tiene la policía de Los Ángeles, ¿no? Que ahí debe haber una gran cantidad de material que debe haber sido expropiado, más aparte el trabajo minucioso de la policía de esa, y que conforman también un expediente que habría algún día que revisarlo, ¿no? Y bueno, eso pues es parte de todo lo que nos incitó Jacinto, ¿no? A no dejar de buscar por todos lados la información relativa al magonismo. Eso sería lo que quería yo comentar. Pues muy bien, Heriberto, muchas gracias. Yelitza, si quieres. Yelitza, aquí estaba cerrado. Aquí estoy. Con complicaciones técnicas, pero bien. Bueno, en realidad yo quisiera agradecer, y esto de forma muy sentida, a quienes anteceden pues esta parte de los estudios históricos, respecto no solamente a Ricardo Flores Magón, sino a todo lo que es este periodo precursor de Regeneración y sobre todo estas trayectorias. Por supuesto que a Jacinto Barrera, quien está dedicado este homenaje, donde sea que esté, que es un trabajo de continuidad inacabada y ese agradecimiento sentido y la oportunidad de poder conversar con compañeras y compañeros que en otros espacios probablemente no podamos coincidir, no solamente por las líneas de investigación, sino por los mismos vericuetos de la vida. Y bueno, muchísimas gracias a Alejandro de la Torre por seguir esta continuidad de Jacinto, de no ceñirse solamente a una construcción de una sola línea para observar, estudiar y aprender de este trabajo de Ricardo, sino ampliar e invitarnos a quienes estamos dispersas por otros espacios, pero con el mismo interés. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Yo creo que eso es el tema esencial de no dejar de continuar pues construyendo un trabajo. No es precisamente lo más justo que al terminar la vida de alguien se vaya a terminar una obra que no termina, ni los autores del momento histórico que estudió un historiador, ni todo lo que trasciende o puede trascender
a través de quienes han leído, han tenido la oportunidad. Creo que si algo disfrutamos del trabajo de Jacinto es que no solamente quedó en versión impresa, yo lo sé porque por muchos años uno de sus grandes obsesiones, la verdad, sí fueron los medios electrónicos. Siempre quiso llegar a muchas más gentes. Sabíamos que el anarquismo no debe ni en ningún momento de ser el estudio de una minoría, es al contrario, sería como una traición al propio pueblo y al propio movimiento magonista en un momento determinado. Se trataba de llegar con las ideas a un más amplio número de individuos en un momento determinado. Creo que estos otros tres días que seguirán de este coloquio nos van a seguir enfrentando, acercando a este personaje entrañable, a nuestro compañero querido que recuerda Beatriz Cano, María Eugenia del Valle, Rebeca Monroy, Sergio Hernández, que ya lo han mencionado, a los que están presentes en este coloquio, a quienes tengan la oportunidad de oírnos más adelante. Creo que hay un material que no se va a terminar finalmente de entretejer en esta red de información que construimos con el tiempo y que tanto historiadores como académicos tanto los actores políticos, de su tiempo o de los actuales, que también se han apoderado un poquito de la figura emblemática de Ricardo Flores Magón, vamos a seguir construyendo usos políticos, siempre va a haber, pero también están los usos académicos, pero también los usos que quien quiera le pueda dar a esa información, a esa correspondencia, a esas imágenes, a esa ruta del Magón y a esa ruta de alguna manera es una, lo digo abiertamente como por mi enorme compañero, por su obsesión, por la investigación, opciones y muchas más oportunidades de no dejar de estar viendo desde perspectivas diferentes, lo que representa, una perspectiva política que tuvo un impacto no solo en México, sino en el mundo, y creo que esa red no la debemos de terminar, y en ese sentido, cuando menos celebro que estas obras, aunque no sean del todo completas, con toda la ironía que pueda hacerlo, lo tiene, por supuesto, siempre serán las obsesiones que tendremos de tener todo, todos los historiadores soñamos con eso, pero no es tan simple, pero siempre estaremos deseando ser estupendamente estudiado por nuestros historiadores actuales, que hoy en día, como en esta mesa, también nos retener esta sesión para que otros la vean en otro momento y que eventualmente también pase a dejar alguna memoria sobre este recuerdo que quisimos dejar de Jacinto. Agradezco, para cerrar, agradezco